Recording in progress. Tu esposa. Sí. Buenas noches para todos los que nos acompañan en esta velada donde vamos a abordar la vida y obra de Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe Ángel, como todos ustedes saben, un médico, historiador, fundador de la Academia de Historia, cofundador de la Academia de Medicina de Medellín, un personaje con múltiples inquietudes del saber, que incursionó en diferentes disciplinas, en geografía, en historia, en medicina, yo diría que en antropología, al describir muchas tradiciones y aspectos de la cultura antioqueña del siglo XIX, un personaje que vale la pena traer a esta tertulia como un ejemplo de esa aristocracia ilustrada del siglo XIX y de la ilustración, de la gran ilustración que tenían los médicos de antaño. Traigo como para introducir el tema este párrafo que está, que es en esta cita del libro del Progreso de las Ciencias de Francis Bacon de 1605. Dice así: el mismo rey Salomón, aunque sobresalía en el esplendor de sus tesoros y magníficos palacios, de sus barcos y de sus navegaciones, en asistencia y servicios, en fama y renombre y cosas de ese jaez, no pretendía sin embargo ninguna de esas glorias y solo reclamaba para sí la gloria de la investigación de la verdad. Por eso él dijo categórico: la gloria de Dios es ocultar una cosa, pero la gloria del rey es descubrirla. Como si, conforme al inocente juego de los niños, la divina majestad se deleitara en esconder sus obras con el fin de que fueran descubiertas, y como si los reyes no pudiesen obtener honor más grande que el de ser los compañeros de Dios en ese juego. Estamos hablando de la curiosidad humana, del descubrir, del construir conocimiento, y en eso Manuel Uribe Ángel es un vivo ejemplo de esos personajes que labraron la historia del desarrollo de la ciencia en nuestra región. Tenemos dos expositores de un gran reconocimiento a nivel regional. Ellos son el doctor Carlos León Gaviria,
historiador de la Universidad de Antioquia, magíster en procesos urbanísticos y medioambientales, egresado de la Universidad de AFIT, director de la editorial Pulso y Letra Editores e historiador que labora actualmente en la Secretaría de Cultura de Envigado. Y está acompañado por el autor del libro, que es el historiador Jorge Andrés Suárez Quirós, egresado de la Universidad de Antioquia también, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de AFIT y con una destacada trayectoria en investigaciones lideradas por la Universidad de AFIT y de Antioquia a través de sus grupos de investigaciones en historia. El doctor Jorge Andrés Suárez Quirós ha participado además en varios proyectos y publicaciones tales como 100 empresarios, 100 historias de vida de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en los años 2006 al 2008. Además, en la historia de la medicina tradicional en los corregimientos de Medellín, una publicación realizada en alianza con la Alcaldía de Medellín y Expedición Antioquia 200 años, 2012-2013. También participó en los libros Caminos y Autopistas, Historia de la Infraestructura Vial en Antioquia y en el libro Fabricato 100 años, La Tela de los Hilos Perfectos, entre otros. Tenemos dos expositores, dos conferencistas que han trabajado de manera profunda el tema de Manuel Uribe Ángel, la construcción del conocimiento en el siglo XIX en nuestra región, el desarrollo del pensamiento científico, la construcción, el desarrollo de las ciencias, la consolidación de las facultades, sobre todo la Facultad de Medicina. Entonces es bien interesante para nosotros presentarles este tema. El doctor Guillermo Henao les va a saludar y le voy a pedir el favor de que encienda el micrófono. Sí, buenas noches. Ya como el doctor Jorge Posada ha expresado, este médico es de los grandes de la historia de la medicina antioqueña y tiene libros de historia de la medicina, obviamente de muchas otras actividades, geografía, mineralogía, etcétera, etcétera. Es un gran ejemplo para todos los médicos actuales y ojalá que se pueda divulgar más su obra como la de otros médicos ilustres que ha tenido Antioquia y ojalá se creara una cátedra de historia de la medicina en nuestras facultades, cualquiera de ellas o todas de ellas, porque lamentablemente los médicos jóvenes poco conocen de esta historia. Buenas noches. Gracias, doctor Henao. Doctor Posada, entonces. Doctor Posada. Sí, comenzamos entonces con el doctor Carlos León Gaviria. Buenas noches, doctor. Adelante. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien a todos los que nos siguen en este momento a través de las redes sociales y a través de los medios digitales de esta ilustre institución como es ASMEDAS. Es para mí un honor y también no puedo mentir, me conmueve mucho esta oportunidad de poder hablar no solamente del gran hombre que fue Manuel Uribe Ángel, sino también poder presentar a quien es un gran amigo, amigo desde estudiantes, como lo es el profesor Jorge Andrés Suárez Quirós, que ha logrado sus éxitos académicos a punta de disciplina, esfuerzo, tesón, pasión, en una amistad que nos une ya hace más de 20 años. Esta es una oportunidad muy bella entonces para poder hablar sobre una intención que tenemos desde el sello editorial Pulso y Letra Editores de aportar conocimiento que permita una reflexión a través del análisis y el aprendizaje de aquellos grandes hombres y mujeres que fueron constituyentes, constitutivos del desarrollo antioqueño y del desarrollo nacional. La editorial tiene su nombre, que es Pulso y Letra, precisamente porque tratamos de publicar obras que tengan mucho pulso, mucha pasión
y mucha letra, mucha academia, muy buena información, que sean útiles no solamente a manera de difusión, sino también de aprendizaje y sobre todo de aprendizaje en torno a la grandeza. Creo yo que es un elemento del cual nos hemos alejado en nuestros procesos educativos, y cuando nosotros aprendemos cómo esas personas llegaron a ser grandes hombres, grandes mujeres, encontramos también herramientas que nos posibilitan precisamente seguir ese designio, seguir como ese ejemplo. Ante Manuel Uribe Ángel sobran las palabras de elogio, pues los hechos de su vida hablan de un personaje realmente excepcional, y a continuación con la exposición de la obra que hará el profesor Jorge nos vamos a dar cuenta del peso y de los quilates de este gran pensador y este humanista y su papel en el desarrollo pues, de innumerables ramas de la evolución nacional. Es, como les digo, para mí un verdadero privilegio haber testimoniado y ser testigo y partícipe de la forma tan, tan disciplinada y tan constante con que se realizó esta investigación, esta labor, y cómo sin acaloramientos y sin tratar de hacer una apología al personaje, el profesor Jorge Andrés Suárez va narrando los hechos de don Manuel Uribe Ángel de una forma que nos permite precisamente conocer sobre este médico y abrirnos una puerta de imaginación para conocer sobre otros médicos en Antioquia y sobre otros médicos a nivel nacional que también, por supuesto, están en mora de ser tenidos en cuenta o de hacer un ejercicio investigativo profundo en torno a ellos. Por ejemplo, Nemesio Camacho en Bogotá, o por ejemplo, Samuel Arturo Mesa y Posada, bueno, una cantidad de médicos que están allí aguardando para que los ojos académicos y curiosos empiecen a explorar sobre sus vidas y sobre el impacto tan grande que tuvieron en el desarrollo de Antioquia. No quiero extenderme más, quiero decirles que la obra del profesor Jorge habla sobre la calidad y sobre el interés que tenemos en Pulso y Letra y el esfuerzo que ponemos en cada publicación. Esta obra fue realizada gracias principalmente a que fue ganadora del programa de estímulos del Ministerio de Cultura del año 2021 como obra de carácter de importancia regional. Este estímulo fue clave para poder lograr la publicación y fue también refrendar la importancia y la calidad de la misma, pues se le ganó a más de 750-800 proponentes que apuntaron a ganarse este estímulo, y la obra y la vida de Manuel surgió entre este concurso y logramos pues conseguir los recursos para dar a la luz este libro. Así que con mucho cariño, con una gran admiración y un gran agradecimiento a Asmedas, les presento al profesor Jorge Andrés Suárez Quirós, historiador y sobre todo humanista. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un afectuoso saludo para Asmedas y para todos los participantes en esta conferencia. Efectivamente, como Carlos lo indica, la vida del doctor Uribe Ángel es hablar de la vida de Antioquia en todo el siglo XIX. Es uno de sus grandes intelectuales y promotores de lo que es hoy Antioquia. El libro que les voy a presentar hoy es el producto de mi trabajo de grado en la Universidad de Antioquia, un trabajo que fue asesorado por el profesor Víctor Álvarez Morales, reconocido historiador. Esta obra permaneció, digámosle, desapercibida por varios años, hasta que por invitación del historiador y gran amigo Carlos, nos dimos a la tarea de concursar ante el ministerio, como él bien lo indicó, y recibir los estímulos que permitieron la publicación. Entonces hoy voy a hacer como
un pequeño recuento del contenido del libro para que dimensionemos un poco la grandeza del personaje y de sus actividades. Entonces procedo como a presentarles unas pequeñas diapositivas del libro. Entonces esa es la portada del libro, básicamente es el título, que es Manuel Uribe Ángel, 1822-1904, que es el periodo de vida del personaje. Como lo ven, es desde los primeros años de la independencia hasta la separación de Panamá. Considero las fechas. Entonces, en la vida del doctor Uribe Ángel se ve todo el siglo XX colombiano. Decidí subtitularlo como promover y difundir biografía de un modernizador antioqueño, porque la vida del doctor Uribe Ángel es eso. Él se dedicó a promover y difundir las ciencias en Antioquia, a abrir nuevas áreas de conocimientos para los antioqueños en medicina, en geografía e historia, ser un baluarte de la literatura al promover a otros escritores de la época, Gregorio Gutiérrez González, Emiro Castos, Tomás Carrasquilla, entre otros. Él incluso dejó buen testimonio de su buena pluma al escribir varios cuentos y novelas cortas. Eso es como el contenido del libro y la idea central de por qué el título y la tesis central es presentar al doctor Uribe Ángel como un promotor y difusor de nuevas áreas de conocimientos. Bueno, el doctor Uribe Ángel era en su época ya el non plus ultra, pues en fama no había quien le ganara. De hecho, el otro gran personaje de la época es Pedro Justo Berrío, entonces estaban como ellos, se repartían como la fama. De ahí para abajo ya llegaron otras eminencias, tanto en lo político como en lo médico. En lo médico, que es de lo principal que nos vamos a centrar hoy, están el doctor Andrés Posada Arango, el doctor Juan Bautista Montoya y Flores, y después el doctor Gil J. Gil, que como ustedes verán, es una generación posterior al del doctor Uribe Ángel. Doctor Uri Ángel es el primero que arranca como con la medicina científica junto con otros profesionales aquí en la región. Pues antes eran pocos los que se graduaban como médicos, tocaba desplazarse a otros lugares del país, incluso del extranjero. Entre los primeros médicos que llegaron acá profesionales se encuentra incluso un primo del doctor Uribe Ángel, el doctor Pedro Uribe Restrepo, que es uno de los fundadores también de el Museo de San Pedro, que es hoy Cementerio San Pedro Museo. Después también llegaron el médico de Santander, este señor, se me escapa un poquito el nombre, pero Quevedo, José Ignacio Quevedo, que fue uno de los médicos de Santander y fue también uno de los primeros profesionales aquí en Antioquia. Junto con ellos, Manuel Vicente de la Roche empezó a hacer como una comunidad médica que luego llevó a que se fundara la Academia Antioqueña de Medicina. Entre las principales actividades que se han destacado el doctor Uribe Ángel en la historiografía tradicional y en las fuentes que hemos consultado, se destacan, pues, como yo les dije, que fue partícipe en 1865 de las primeras juntas médicas y que llevaron, pues, como de la organización del Hospital de Caridad de Medellín. Pues ya existía, pero había que promulgar siempre como una buena cantidad de recursos y de tiempo, pues nuestros dirigentes siempre han descartado el sector de la salud y han priorizado otros sectores, y más cuando nuestro siglo XIX fue opacado por tantas guerras civiles, no habían como recursos destinados como para los hospitales, entonces los hospitales eran prácticamente de caridad. También fue el encargado de manejar el hospital del ejército en diferentes oportunidades, como les venía mencionando, de las guerras civiles. Fue miembro de las juntas de sanidad para combatir las diferentes epidemias, entre ellas la viruela, en 1879. En 1887 fue el primer presidente de la Academia Antioqueña de Medicina, presidente honorario del primer Congreso Nacional de Medicina en Bogotá en 1903. Año que también fue fundada la Academia Antioqueña de Historia, de la cual él es su primer presidente. Él ya estaba muy deteriorado en su salud, pero los intelectuales de la época
decidieron honrar su presencia y nombrándolo pues como presidente de esta nueva academia. En materia de educación, desde temprana fecha, él intentó que se estudiara medicina en la Universidad de Antioquia y que la gente no se tuviera que desplazar a otros lugares del departamento, o de la nación, o del extranjero. Participó pues dando clases de física, francés, topografía clínica y anatomía de las regiones desde 1861. Fue también profesor de colegios, que es el Colegio Santa Teresa, que es femenina, el Colegio de Jesús. También profesor, pues, como les digo, de la Universidad de Antioquia, donde daba terapéutica en materia médica, medicina legal y cirugía, ciencia física, ciencias naturales, geología y paleontología. Y fue principalmente jurado de los primeros tres médicos graduados de la Universidad de Antioquia. Fue el primer jurado evaluador, el presidente de estos tres médicos, quienes les tocaba hacer el examen en el Hospital de Caridad y en la ronda médica hacer el diagnóstico correcto de los pacientes para poder graduarse de medicina luego de haber visto todos los cursos. De esta información se han recopilado algunos textos científicos que ahorita entraré en detalles, pero básicamente les diré que en la Universidad de Antioquia se encuentran algunos de los libros con los que él impartía en estas clases. Generalmente eran obras en francés, porque como ustedes saben, la medicina francesa guió nuestros destinos hasta bien entrado el siglo XX, cuando la medicina norteamericana y todos sus avances técnicos como consecuencias de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial ya empezaron a marcar su pauta en el mundo. Al doctor Uribe Ángel se le reconoce principalmente también por ser el autor de la Geografía y Compendio Histórico de Antioquia en 1886. Esa es una actividad que él realiza desde años anteriores y es el resultado de sus aproximaciones a estos temas, entre los que los llevó a ser uno de los fundadores del Museo de Biblioteca de Seda, que se preocupó por rescatar una historia propia y valorando pues nuestros recursos que estaban en ese momento prácticamente desapercibidos. En lo político, aunque él no fue un hombre de este campo, le tocaba hacer ingreso de alguna manera u otro al ser un hombre reconocido por la sociedad. Desde muy temprano, desde su regreso a Antioquia, él estudió en Bogotá y luego se desplazó a Francia. A su regreso intentó pues promulgar sus estudios médicos trabajando como en su consultorio y en su botica, pero también lo combinó con actividades en el campo de cargos públicos o de elección para destinar pues como que se priorizaran recursos para el campo médico. Entonces fue diputado de la Asamblea Departamental, quiso ser también por fortuna presidente del Estado Soberano de Antioquia ante una situación de coyuntura en 1877. Básicamente asumió el poder para que no mataran literalmente a los conservadores antioqueños, y él como un hombre pacifista intercedió para que esto no ocurriera y se proclamó el presidente del Estado Soberano de Antioquia para que las tropas caucanas entraran acá de la mejor forma posible sin ultrajar a los antioqueños conservadores. También participó en la Constitución de Antioquia en 1877, del cual fue presidente. Luego fue, pues hay que recordar que Colombia era un estado, pues, hasta 1886, se rigió por una congregación de departamentos que eran federados, que a su vez se constituyeron como estados. Entonces cada uno tenía sus propias leyes y constituciones. Entonces Antioquia creó su propia constitución en 1877 y Uribe Ángel fue su presidente. En 1880 ya pasa a ser otros cargos y fue senador de Antioquia, por Antioquia, en 1882. Y allá en el Senado intentó establecer los límites de Antioquia, definirlos mejor y ayudar como en la consecución del permiso que diera a luz verde
a instaurar aquí una Escuela Nacional de Minas, que efectivamente se llevó gracias a la intervención de los hermanos Ospinas, Pedronel y Tulio. Entonces, el doctor Uribe Ángel, como ven, es un personaje altamente reconocido, se le reconoce más como por la geografía y su compendio histórico de Antioquia en Colombia. Esta es una obra publicada en París en 1885. Hay que mencionar que en esta época publicar un libro acá en Colombia era prácticamente que imposible. No habían las imprentas ni el papel para hacer algo así. Todo se imprimía por fuera, salvo los periódicos, algunos panfletos y libros menores. Pero él quería una obra extensa. La obra al final fueron cerca de 1000 páginas, con unos grabados como el del mariscal Jorge Robledo y las figuras indígenas que hacían inviable hacerla acá en Colombia. Él pretendió publicarlas en España, pero al llegar a Madrid se encontró que la ciudad estaba cerrada por una epidemia de cólera. Entonces decidió irse a Francia y allá los costos se le duplicaron o triplicaron, más porque los grabados tocó hacerlos en Alemania. No obstante, él logró sacar su obra adelante y regresar con ella, y eso le trajo fama. No obstante, en 1886, la Constitución de la Regeneración cambió la forma de división departamental. Ya no eran estados federados, sino que pasaban a ser departamentos con provincias internas, lo que hizo que la obra del doctor Uribe Ángel perdiera vigencia para la época y que se retrasara su venta y comercialización. Al final, Marcelino Vélez le ayudó a comprándole parte de su obra en una segunda edición que se hizo corta, un poquito más actualizada y sobre todo haciendo énfasis en el componente histórico. Aquí hablo un poquito pues como de la división que tiene la geografía. En 1885 el estado soberano de Antioquia estaba constituido por 9 departamentos, 129 distritos y 30 fracciones. De todos esos, solamente hizo 95 reseñas de distritos, 10 de fracciones, y le faltaron 34 distritos y 20 fracciones. Eso ya es para el que se quiera interesar más como por la historia del siglo XIX en Antioquia. Esta obra es de consulta obligada y hay que tener en cuenta pues como estos parámetros. En toda la investigación que se hizo sobre la vida del doctor Uribe Ángel, alcancé a identificar, aunque las cifras varían un poco, en total unos 250 textos alusivos a la medicina, a la historia, a la geografía, viajes, discursos, a la correspondencia que él tuvo e introducciones en diferentes libros o prólogos que hizo. Digo que varían las cifras es porque algunos combinaba la historia con la medicina, otros la geografía con la historia o la geografía médica. Entonces se turnaban. Incluso hay correspondencia que también cabría la posibilidad que valieran como texto científico porque se refiere a epidemias de viruela, sobre todo en Envigado, o a algún tratamiento médico a algún paciente en particular. Entonces les hace como un recuento de lo que tienen que hacer y de por qué está sufriendo ese padecimiento. Los lugares de producción pues varían. Él es un hombre que viajó mucho, entonces, pero principalmente su obra la escribió acá en Medellín, en Envigado, pero también hay obras pues escritas en Bogotá, Nueva York, París y Barranquilla. Siempre me ha gustado como mostrar esta imagen que recopila las diferentes producciones fotográficas que se le hicieron al doctor Uribe. Las fotografías en el siglo XIX era una cosa muy novedosa y era algo costoso para la época. No obstante, el doctor Uribe Ángel es uno de los más fotografiados que hemos encontrado. Se le rindieron muchísimos homenajes, se le hizo varios grabados y aquí hay una pequeña muestra que van desde tarjetas de visitas, desde la casa de su nacimiento hasta la casa donde él habitó en Medellín por más de 50 años y los diferentes retratos y fotografías que se encuentran en las diferentes academias, archivos, consejos y, bueno, colecciones particulares. El libro
se compone de 9 capítulos, que los voy a resumir así. El primero habló como de la, del reconocimiento que ha tenido el doctor Uribe Ángel a lo largo de la historia en los diferentes textos historiográficos. Es decir, de toda la producción en Antioquia se lo han referenciado como uno de los hombres más importantes. Entonces hago esa salvedad y muestro cómo fue un hombre notorio y de buen nombre, al que se le rindieron muchas distinciones y celebraciones, y al que se le reconoció pues al momento de su muerte con varios honores y bueno, se le recordaba con mucho cariño. El segundo capítulo me pareció importante hablar de ese componente familiar del doctor, pues él venía de una familia muy tradicional de Envigado y de Antioquia con ascendencia pues española, que intentaban conservar el estatus de su condición social de blancos a través del cruce con las mismas familias. Me pareció muy característico esto en el doctor Uribe Ángel, porque después él le va a servir esto para poder estudiar en el Colegio del Rosario, aunque en la época colonial ahí pedían limpieza de sangre porque solamente se le dejaban ver clases a los españoles criollos. Después de la independencia se mantuvo en cierta medida como esta pequeña discriminación y se procuraba siempre como tener personas de, de esta clase social y racial. Entonces hago la identificación de los Uribe por 5 generaciones anteriores, desde los primeros españoles pues, que llegaron con ese apellido, de Los Ángel también, y de cómo estas dos familias se unen en diferentes momentos en la época colonial hasta el nacimiento del doctor Uribe Ángel. Este tema es importante porque el doctor Uribe Ángel, si bien venía de una familia importante, no era tan rica en materia económica. No obstante, logró hacerse a sus estudios primarios y secundarios y luego a los estudios médicos en Bogotá, gracias a la ayuda de un tío que sí logró fortuna. También hago un recuento pues, de su infancia y sus primeros estudios. Es una tarea que pocos o prácticamente nadie había hecho porque las referencias que hacen sobre su infancia son propios del doctor Uribe Ángel. También se abordan los estudios secundarios en Bogotá, los pensum que utilizó el Colegio del Rosario para graduar sus hombres en filosofía y letras y darles el primer paso para que puedan acceder a los estudios médicos o de derecho. Hago algunas precisiones porque siempre hay dos malentendidos. Hay unos que ubican al doctor Uribe Ángel como un estudiante del seminario de Monseñor de Gómez Plata, pero eso es una lectura de un documento que está mal hecha y se refieren a otro comerciante de Zaragoza como el que estudió con el Monseñor de Gómez Plata. Entonces se hago la precisión al respecto. Y otra teoría dice que él estudió en el Colegio de Antioquia, lo que hoy es la Universidad de Antioquia, pero en ninguna de las documentaciones que hemos consultado e indagado, ni siquiera el propio Uribe Ángel hace una mención al respecto. Solamente una fuente secundaria dice esto. Sobre el tercer capítulo me dedico a la familia del doctor Uribe Ángel que formó con la señora Magdalena Urreta. Más adelante nos ahondaremos un poquito más en este aspecto porque él se convierte en el Partido Liberal como en un baluarte y en un ejemplo a seguir por parte de los intelectuales y de los miembros del Partido Liberal, porque se unió a una de las familias más importantes en el liberalismo en Antioquia. Más adelante les entraré en detalles. Con respecto a la medicina, en el libro habló pues, de la formación médica desde la época colonial y su transición en la época republicana, que básicamente es el legado español en materia médica, que es una medicina de ideas ilustradas con donde se combinan pues, estas ideas neohipocráticas con algunos elementos pues, de la medicina francesa, incluso inglesa. Entonces el doctor Uribe Ángel aprende ese tipo de medicina en el Colegio del Rosario, que luego por razones políticas
queda un poquito desmembrado y que pasa a ser de la Universidad Central, donde finalmente obtiene su título en 1844. La Universidad Central son los antecedentes de la Universidad Nacional, pero como para emitir el título, el gobierno nacional se apropió de las cátedras y carreras de San Bartolomé y de la Universidad del Rosario. Entonces, los graduados de estas instituciones en esa época llevaban el título emitido por la Universidad Central de Bogotá. Los conocimientos que él aprendió ahí eran de anatomoclínica, que es básicamente lo que ustedes ya saben, que es la auscultación del paciente. Se empiezan a ver como esos rasgos, pues, de que ya se empezaban a no hacer tanto sangrado, sino a ubicar las lesiones haciendo pues como la ubicación anatómica del mismo. Luego pasa en el CV pues como una transición a lo que es la fisiotopatología y por último algunos indicios de etiopatología, aunque esto ya gracias a los avances de Pasteur realmente en nuestro medio de la mano de Montoya y Flores y de otros grandes médicos tuvo más desarrollo en el siglo XX, pero desde el siglo XIX ya habían unos primeros indicios de que Pasteur y su mundo revolucionario con la química de la medicina daban pues como la impronta a seguir. En el libro pues como tratamos un poquito de esto. También de Uribe Ángel y la medicina en Antioquia, porque más adelante verán que él estuvo partícipe en todos los acontecimientos médicos y en procura pues de la profesionalización de los estudios médicos en Antioquia desde 1850 a 1900, pues porque él es el fundador de la Escuela de Medicina, de la Academia de Medicina de Medellín, a través de comisiones que hacían de promulgar como una salud pública a través de campañas de salubridad y de higienización. También participó en intervenciones quirúrgicas, y sobre todo pues él, en sus negocios particulares tenía un consultorio y una botica a la cual se asociaba con diferentes médicos. También hago pues como un recuento de sus escritos médicos y científicos, son cerca de 46, pero se le podrían sumar otros tres por un total de 49. En materia de educación, pues él es el fundador de la biblioteca y museo de SEA, de eso hablo un poquito del libro, que es un médico y geógrafo, porque él le dio por, al ser médico, meterse en estas áreas, y él es muy permeado por la imagen de José Manuel Restrepo y del profesor de Bolívar, Simón Rodríguez, que lo motivan como a escribir asuntos de historia. Y lo mismo de la geografía tal vez su inclinación es como por la geografía médica. Él identifica en sus textos que cada región tiene sus dolencias particulares motivadas pues por las condiciones de la región, pues de salubridad y del uso y costumbres de sus gentes, que pues buena parte de las enfermedades se debían a estas características, y sobre todo porque él tenía todavía esa concepción del modo de transmisión de las enfermedades por el aire, era la idea airista, aunque fue evolucionando pues con el tiempo. También hablo pues como de sus viajes y la comparación. En sus viajes procuraba hacer una bitácora, escribir al respecto, como para dejar testimonio de lo que se estaba desaprovechando, lo que se podía aprovechar, de lo que se iba a perder pues por las transformaciones del hombre con su hacha, y sobre todo porque no teníamos nada que enviarle a otras regiones del país y del mundo, porque la diversidad y de nuestra riqueza botánica era sin igual, y él mismo lo descubrió a través de sus viajes desde pequeño. En los capítulos de política, pues habló pues, de sus inicios, porque le tocó ingresar en la política, aunque él se consideraba liberal, nunca se consideró radical. Entonces, por eso no era raro que al ser médico y respondiendo a su juramento hipocrático, atendiera a hombres tanto del Partido Conservador como del Liberal. Él no tenía reparo en eso. Y eso fue muy valorado por los dirigentes antioqueños de ambos partidos. En la literatura, muestro pues como el desarrollo de la literatura regional en el siglo XIX,
y cómo el doctor Oribe Ángel, a través de varios ejemplos, promulgó una literatura propia, que eso es uno de sus valores más importantes a la historia, que es valorar lo propio. Por último, en el último capítulo me remito a sus últimos años marcados por la enfermedad y la merma económica. Él no tuvo hijos y prácticamente su economía se fue reducida porque la obra publicada en París le costó prácticamente su fortuna. Al final solo le quedó una gran casa, avaluada más de $1,000,000 de la época, una casa de 3 pisos que más adelante miremos. Hay varias estatuas y bustos en Medellín, en Vigado, incluso en la Academia de Medicina, en la Academia de Antioqueña de Historia, en la Facultad de Medicina, que recuerdan la imagen del doctor Oribe Ángel. Hay calles, barrios, instituciones médicas. Aquí hay un pequeño ejemplo como eso, para mostrar pues como que aún se le reconoce y se le da mérito a su trabajo. Aquí otra fotografía de él a sus entrados años de vida. Mucha gente le dice el doctor Manolito porque solamente se enfocan en los últimos años de su vida. Prácticamente se ha estudiado lo que él ha escrito o lo que él escribió desde 1887 hasta el final de sus días. Pero él ya desde 1850 ya estaba escribiendo, o sea que había 30 años de producción médica que nadie había mirado. Vamos a entrar un poco en detalle y vamos a ejemplificar pues como la familia del doctor Oribe Ángel. No tan rica en bienes materiales como 100 hijos y parientes. Voy aquí a mostrarles un pequeño cuadro que muestra la genealogía de los Uribes hasta el doctor Oribe Ángel, desde la llegada del primer español con ese apellido a las tierras antioqueñas. El primero fue Martín Uribe Chavarría, que se casó con Ana López de Restrepo, y ellos tuvieron 5 hijos, y bueno, de ellos descendieron en líneas principales, que me lo voy a referir en a ellos principalmente porque son la línea directa del doctor Oribe Ángel. Pero visualmente se pueden ver que estos tenían varios hijos, tenían a 6, 16 hijos. Vicente Uribe Restrepo tuvo varios. José Antonio Uribe Sánchez, casado con Bárbara Vélez, tuvo como 16. Y el propio abuelo de Uribe Ángel se casó 2 veces y él tuvo 21 hijos. Entonces, tantos bocas que alimentar hacía que la economía, por muy abundante que fuera, mermara. Y más al final cuando las familias crecen, ya no tienen dónde hospedarlos y toca migrar. Esa es la historia pues como de los Uribe por parte del doctor Uribe Ángel hasta la llegada pues de su padre José María Uribe Arango, quien se casa con una prima suya que se llama María Josefa Ángel Uribe, procediente también de la familia Ángel de mucha tradición. Ellos a su vez pues tuvieron varios hijos, los hermanos de Uribe Ángel, que fueron Agapito, Venancio, Evaristo, Josefa María, Luis María, pues el Manuel María, Marcelina, María Antonia, María Rosa, Petrona y Wenceslao. Ellos son los hermanos de Uribe Ángel. De ellos solamente estudiaron en Bogotá y con título profesional Manuel y Wenceslao. De los otros no se tienen noticias sino de aspectos económicos aquí en la región antioqueña. Y algunas de las mujeres se casaron con prominentes hombres de Antioquia o se quedaron en Envigado y formaron como su familia. Por parte de los Ángel, voy hasta la genealogía de Andrés Ángel del Prado, que fue el primero con ese apellido en estas tierras, y bueno, avanza por líneas principales hasta el doctor Manuel, pero hay 3 momentos de unión de los Uribe con los Ángel, y aquí los resalto. Entonces, la unión de las dos familias se hace en 3 momentos. En el primero, es en la segunda generación de la llegada de los españoles acá, con el apellido Uribe, con el Ángel, con la unión de Vicente Uribe Restrepo y María Rosa Uribe Restrepo. Ese es como el primer unión de esas familias. Y otro segundo momento es en la época colonial, el abuelito de Uribe Ángel, que se casa con María Isabel Uribe Vélez, que eran primos segundos. Esta María Isabel Uribe Vélez
Es una matrona de Envigado, pues también de Medellín, de la élite. Pero su hermano es uno de los grandes comerciantes de la época colonial y principios del siglo XIX, de la época de la independencia, que se llamaba Miguel María Uribe Vélez. A muchos de ustedes no les suena ese nombre, pero este hombre hizo gran fortuna comerciando con Popayán, y sus hijos fueron el doctor Pedro Uribe Restrepo, que me lo mencioné al principio de la conferencia, que era uno de los primeros médicos graduados y uno de los fundadores del cementerio de San Pedro, también uno de los fundadores del teatro en Antioquia. Su hermano es uno de los grandes próceres de la independencia, Miguel Uribe Restrepo, al quien se le rinde también homenajes en Envigado con que su nombre sea el de la Casa de la Cultura, lleva su nombre. Y el otro hermano muy importante del comerciante, que es José María Uribe Restrepo, que es el dueño de la mina de Zancudo, que es la gran mina del siglo XIX, que posteriormente, por vía del matrimonio de la hija de este José María, pasa a manos de Coroliano Amador. Entonces, en estos momentos se muestran las uniones de los Uribe y los Ángel, hasta la llegada, pues, como les digo, de José María Uribe Arango y María Josefa Ángel, que eran los primos y papás de Uribe Ángel. Los nacimientos de ellos, no hay precisión pues, del nacimiento de Wenceslao, que es el hermano mayor, pero por los textos indica que él fue el mayor, además estudió Derecho en Bogotá. Uno de los grandes radicales de la época del siglo XIX, referenciado así en las crónicas de Cordobés Moure. Evaristo, también se tiene noticia que era de los mayores, pero tampoco tenemos noticias porque realmente no se ha podido hacer un rastreo sistemático en la parroquia de Envigado porque el acceso a las partidas de bautismo es prácticamente nula. Solamente hay que llegar con el dato preciso y allá te hacen un documento legal, pero no te dejan ver la copia o para indagar quiénes fueron los familiares. Hay que llegar con el dato preciso de la fecha de nacimiento de alguien para que te expidan una copia. O, bueno, no sé qué otra manera podría haber, pero básicamente de estos dos se tiene noticia pues, que eran los mayores, pero no se tiene precisión de la fecha. De María Antonia nació en 1818, Marceliana en 1819, Luis María en 1820 y Manuel María, que es Manuel Uribe Ángel, en 1822, Petrona en el 27, Benicio en 1829, Agapito en el 31, María Rosa en el 33 y Josefa María en el 35. Entonces era una abundante familia que no se le podía dar estudios a todos porque realmente estudiar acá era muy complejo ante la poca oportunidad en instituciones. Recordar que solamente existían dos o tres instituciones y no había recursos para todos. El doctor Uribe Ángel logró estudiar porque se hizo conocer por un médico empírico del siglo XIX y este lo invitó a que fuera su amanuense o su transcriba de las recetas de la época. Entonces el doctor Uribe Ángel mostró muy buena memoria y aprendió pues como las fórmulas que tenía este médico y lo catapultaron pues como para que se le diera una educación secundaria y bueno, profesional ya en Bogotá. El doctor Uribe Ángel pues, nació en La Magnolia, en lo que es hoy el barrio La Magnolia en Envigado. Entonces, el nombre de La Magnolia obedece más a una reunión de terrenos o lotes de épocas del siglo XIX por la aristocracia o los hombres de la élite envigadeña a finales del siglo XIX que empiezan a comprar las herencias de estas familias en Envigado y conforman grandes o pequeñas propiedades que después pasan a ser los actuales barrios de Envigado. Se cree que el doctor Uribe Ángel nació en una de las casas que estaban ubicadas en lo que es el barrio La Magnolia. Al respecto, pues está esta tarjeta de visita que recuerda la casa donde nació. Era una casa pues muy austera, de techo de paja y tapias pues de bareque. Esta tarjeta hace parte de la colección del Museo de Antioquia y es un regalo que hizo el doctor Buenaventura al museo en 1946.
Bueno, como les digo, el doctor Uri Ángel pues llegó a los estudios por casualidad, haciendo el amanuense de este médico, y ante el recuerdo pues que el doctor Uri Ángel dice que recetó a un mulato de Copacabana que llegó por la receta para un amo suyo. Hay que recordar que la esclavitud no se logró sino hasta 1851, porque hasta el gobierno de José Hilario López no se promulgó esta ley. Entonces era frecuente que en las familias de clase alta todavía tuvieran algunos esclavos a su cargo. Entonces el doctor Uribe Ángel comparte en la historia de la medicina en Antioquia un recuerdo de su infancia con la receta que él dio a este mulato, y en esta se puede apreciar, si ustedes pueden ver, unas preguntas iniciales que tenía el médico empírico como de fórmula, y la receta del doctor Uribe Ángel es una combinación pues de elementos químicos con nuestra botánica pues nacional. Entonces se mezclan pues diferentes, digamos, como se le decía en la época, hierbas, y con una dosificación un poco extraña pues para los ojos de hoy. Hay que tener en cuenta que estas medicinas eran preparadas pues como específicamente para cada persona. No habían una medicación pues como general para todos como la tenemos hoy a través de estas pastillas o productos farmacéuticos. Entonces aquí hay una pequeña receta que la pueden encontrar tanto en mi libro como en el del doctor Uribe Ángel, que hace este recuerdo. Básicamente en este libro se ve que el doctor del que aprendió el empírico se basó en obras de la escuela francesa. Uribe Ángel habla de Cullen, de varios autores, como al parecer pues el doctor Villa Tirado leía en francés, pero no nunca se tituló. Bueno, doctor Uri Ángel decía que la medicina era como la comida y la rascazón, que comer, rascar y recetar, todo es empezar. Cualquiera tenía pues la facultad, y todavía la gente se tiene esa potestad de decir que es bueno y para qué cada mal. Entonces él dice que él empezó así, pero después ya pues se fue perfeccionando. En la Universidad Central, donde se obtuvo el título, que es la universidad pues nacional hoy en día, pero realmente los cursos los dictaban el Colegio del Rosario, se empezó a practicar pues como una medicina ilustrada gracias a los lineamientos pues promulgados por el franciscano Islas, Fray Pedro, sí, franciscano Fray Pedro de Islas, y las disposiciones que emitió José Celestino Mutis para que aquí se dieran medicina. Estas bases pues o pensum fueron transformados en el gobierno de Santander, y luego se pasó a mejorar pues como sí, las clases y el pensum con los lineamientos de Juan María del Pardo, un importante médico nacional, una de las grandes eminencias pues de nuestra historia. Y allí se veía anatomía general y particular, fisiología, higiene, patología, anatomía patológica, terapéutica y materia médica, clínica médica, cirugía, clínica quirúrgica, farmacia experimental, medicina legal y pública. Porque es que hay que recordar que los médicos eran los científicos de la época, entonces también se le consultaba en términos legales para dar dictámenes de autopsias, en asesinatos, identificar personas fallecidas, causas probables de muerte. Entonces eran también consultados para estos temas, y los de salubridad pública. Entonces las universidades o la Universidad Central los formaban también en este aspecto. También hay que decir que esta medicina era muy guiada también por los lineamientos franceses. Aquí hay una de las obras pues muy famosas que el doctor Uri Ángel hace mucha mención, Broussais, que hace pues como lo referente al lineamiento que se seguía en estas instituciones. Para ser médico también se tenía que dominar pues los idiomas pues de inglés y francés,
porque la literatura estaba en estos idiomas, y también tenían que tener conocimientos pues, de botánica, incluso hasta veterinaria, como en el pensum que le tocó al doctor Uribe Ángel, que aquí se ve, se incorporaron tiempo después. Pero les tocaba hacer de todo. Estos médicos no se le hacían quite a ninguna de estas tareas. Aquí hay un pequeño retrato, miniatura, graduarse de médico en 1844 era un acontecimiento muy grande. Entonces dejaban para la posteridad alguna obra pintoresca o alusiva pues como al momento. El doctor Uribe Ángel fue pues homenajeado con esta miniatura elaborada por el artista cartagenero José Gabriel Tatis Ahumada. Es una pequeña miniatura que es propiedad de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es también a su vez propiedad del Banco de la República. Aquí se le ve pues ya muy joven, trajeado pues ya como los médicos de la época, y pronto se dispuso a viajar a Ecuador, donde se le ratificó el título de medicina y se le refrendó el de médico cirujano. Allí participó en sociedades literarias y se encontró con grandes personajes con los que después tuvo gran correspondencia. Aunque esa es una parte que habría que explorar un poco más. Bueno, el doctor Uribe Ángel mandó también a hacer como sus membretes en esta época, pues libris pues para sus recetarios. Muchos de sus recetarios también le servían para hacer cartas. Él combinaba el recetario para esto, entonces era muy frecuente que en sus cartas apareciera su monograma. Como se ven, son entrelazados sus iniciales. Bueno, vamos a hablar un poquito ahorita del matrimonio, antes de entrar como en los capítulos principales, que el matrimonio fue muy importante porque se unió a una de las familias más tradicionales en materia liberal en Antioquia. Esta es la familia Urreta Saldarriaga. Gregorio María Urreta es el suegro de Uribe Ángel y este fue gobernador de Antioquia en tres oportunidades. Gregorio fue uno de los próceres de Venezuela que inicialmente había adoptado la campaña realista pues en defensa del rey, pero fue capturado en batalla y ante la guerra muerte impuesta por Bolívar se le dio la opción de o morir o pelear por la causa libertadora. Y él accedió pues como a tomar y enalborar las banderas de la independencia. Él es uno de los próceres de Venezuela, están inscritos sus nombres por la batalla de Carabobo. Y él vino en las campañas del sur con Bolívar, pero se quedó en Antioquia, en la Reconquista se quedó en Antioquia. Dicen que se enamoró, pues esa es la tradición familiar que se tiene a través de los herederos legales del doctor Uribe Ángel. Aunque él no tuvo hijos y legó pues parte de sus propiedades a la familia Johnsons, que después veremos de quién se trata. Gregorio se casó pues con la antioqueña Rosalía Saldarriaga, hija de un comerciante antioqueño. Esta tuvo a Magdalena, María Josefa, Marina, Ramón María, Rosa Emilia y Susana. Ellas se casaron pues principalmente con grandes hombres pues de la época. Magdalena pues es la mayor y casada con el doctor Uribe Ángel, que un médico llegado de París pues de haber sido pues uno de los mejores partidos en su momento, como dicen las señoras. También está María Josefa, que se casó con otro rico comerciante, Enrique Santa María Barrientos. Mariana, que se casó con Eliodoro Estrada, también comerciante. Ramón María, que se casó con Carlota Uribe La Torre. Rosa Emilia, que se casó con Pedro Herrán Mosquera, que a su vez era nieto de Pedro Alcántara Herrán y nieto también de Tomás Cipriano de Mosquera. O sea que por ese lado, los Urreta estaban emparentados con el liberalismo puro y radical del siglo XIX. Susana, por su parte, se casó con el ingeniero Charles Johnson Wood, que es un ingeniero de minas que vino a las minas de Marmato y Supía, principalmente, y luego se quedó en Antioquia apoyando a la región en consultas pues para los gobernantes de la época sobre la situación estadística y de mineralogía de Antioquia. Lamentablemente Charles murió joven y dejó a Susana con tres hijos, a los que el doctor Uribe Ángel adoptó socialmente.
Y esos son los que llevan la herencia del doctor Uribe Ángel. Este es Gregorio María Orreta, es un personaje no muy querido, siempre lo digo, porque él fue el que hizo el traslado definitivo de la capital de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia a Medellín en 1826. Entonces, en nuestra historiografía no se le quiere mucho por este hecho, sobre todo los que han escrito sobre la historia de Santa Fe, porque ahí empieza un poquito, digamos, lo que ya se veía que era un poquito la merma económica y política de Santa Fe de Antioquia con respecto a otras ciudades como Río Negro, Marinilla y Medellín, que Medellín a la final fue la que se impuso por ser el centro económico comercial. El doctor Uribe Ángel se ubicó su vivienda en, digamos, lo que es la parte posterior de la casa del señor Gregorio Urreta, que era contigua al parque, a la plaza de Berrío, pues hoy parque, la plaza mayor, después se convertía en parque Berrío, diagonal a la iglesia de la Candelaria. Como ven en las imágenes, es una de las primeras edificaciones de tres pisos, muy similar a la que hoy se conoce como la de Pastor Restrepo en el Parque de Bolívar, pero no difieren en algunos detalles, aunque el estilo inglés es muy característico. Incluso el doctor Uribe Ángel decía que la casa estaba hecha en inglés y que la gente no la entendía, porque la gente estaba ya identificada con otro tipo de construcción. A esta obra se le atribuye al arquitecto Lalinde, que también sería un bonito trabajo indagar un poco más. De ella, al final de los días de Uribe Ángel, está valorada en cerca de $1,000,000. Era una cifra muy, muy alta. Y allí funcionaba en los pisos bajos su botica y en los segundos y terceros sus habitaciones personales. Ahí también funcionó pues varias tertulias, se reunieron varias tertulias y se fundó la Academia de Medicina. Es en todo el cruce de la calle Palacio con Calibío. Es contiguo a lo que hoy es pues Palacio, pues lo que es hoy el edificio Mariscal Cruz Sucre. El edificio posterior a él es la casa del doctor Uribe Ángel. Esta casa no se conserva, se hizo un edificio en él en los años 30. Aquí está un poquito más el detalle. Al fondo se ve la plaza, seguido pues del edificio, en ese momento era Gutiérrez, después pasó a ser el edificio Mariscal Sucre, pues que también fue demolido y fue ampliado. Eso es también para punto de referencia, es al lado de Portacomidas. Cruzando el Portacomidas se llega a donde era la casa del doctor Uribe Ángel. Aquí está el doctor Uribe Ángel con los nietos adoptivos, porque son los hijos del ingeniero de los hijos de Luis G. Johnston, al que él adoptó socialmente y le dio estudios en los Estados Unidos. Entonces el niño lleva en honor al doctor el nombre de Manuel, y la niña se llama Carolina Johnson Restrepo. Esos niños guardaron pues como el legado del doctor Uribe Ángel en sus documentos, y hay algunos documentos que se conservan en el archivo histórico de Antioquia, y sucede gracias a estos dos niños que después estuvieron en su familia y dejaron gran legado pues como para Antioquia. Aquí hay uno de los recetarios que le he hablado, en los que él destina como una fórmula médica y hace como una facturita también, que se pueden encontrar en algunos documentos. Pero es un pequeño dato como anecdótico para que miren la letra, el monograma y la forma de escribir. Aquí hay un sello lacrado pues, del doctor Uribe Ángel, que también lo tenía su monograma o sus iniciales. Buena de las partes de la correspondencia tienen esto, pero este es el del testamento, que era un documento sellado y se abría simplemente al momento de su muerte. Este documento todavía se conserva en los archivos notariales de Antioquia. Aquí hay unas pequeñas tarjetas de visita que recuerdan su imagen. Se conservan en la Biblioteca Pública Piloto. Como les digo, el doctor Uribe Ángel pues es el hombre insignia de la medicina en Antioquia desde 1850 a 1900,
todos los adelantos médicos que se vieron acá, él fue partícipe de alguna u otra manera. Estuvo al tanto pues, de las primeras cirugías, de las primeras epidemias, cómo tratarlas, de la creación de la academia. Entonces, uno de sus biógrafos de la época de vida del doctor Uribe Ángel lo recuerda así, Luis Eduardo Villegas, quien uno de sus grandes amigos, lo describe que desde 1844 hasta 1995 el doctor Uribe Ángel ejerció activamente su profesión y por eso fue altamente reconocido en más de 50 años por su labor médica. Hay varios relatos y testimonios de la época que todo el mundo se preocupaba por la salud del doctor Uribe Ángel y le celebraban pues, sus cumpleaños en la plaza pública. Bueno, con respecto pues, a la Escuela de Medicina, él desde antes incluso ya dictaba algunos cursos sobre medicina en los primeros intentos por crear una escuela o facultad de medicina, pero la que se dio definitivamente fue la de 1871, y donde empezaron 17 jóvenes y que al final se graduaron 6 en 1875. Uribe Ángel fue el primero de los tres, jurado de los primeros tres médicos graduados, que ahí los pueden ver sus nombres en las pantallas, que son Jesús María Espinosa, Tomás Bernal, Alejandro Fernández y Julio Restrepo. Bueno, y ellos principalmente veían como ciencias naturales, anatomía descriptiva, histología, fisiología, patología, higiene, obstetricia, anatomía patológica, pequeña cirugía, medicina operatoria, medicina legal. En el quinto año, práctica clínica con patología interna y externa, que era ya salir al Hospital de Caridad y hacer ya trabajo de campo. Y bueno, y aparte del examen, había que también sustentar un trabajo de grado. Estas obras, muchas o en casi su totalidad, se encuentran en la colección patrimonial de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, ubicada en la Facultad de Medicina. Bueno, aquí los exámenes, se pudo consultar las actas de los exámenes de los primeros médicos graduados y la prueba que se les hizo. Se conservan en el Archivo Histórico de la Universidad de Antioquia. Muy interesante, entonces también se podría hacer unas investigaciones más profundas sobre lo que veían estos médicos en sus cátedras a través de estos exámenes. No son los únicos, hay varios exámenes posteriores, sino que hay que tener paciencia y dedicación para encontrarlos. Afortunadamente la universidad ha destinado recursos para ir catalogando cada día más este archivo, entonces la información es cada vez un poquito más accesible. Aquí básicamente hablo de qué trató los exámenes y cómo se les daban la palabra a los médicos que intentaron graduarse y cómo con la participación de otros colegas formados en otros lugares del país hacían las evaluaciones. Por ejemplo, el doctor Julián Escobar, con quien Uribe Ángel se asoció en la botica. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Aquí hay un retrato del doctor Uribe Ángel, creo que está ubicado en la Academia de Medicina de Medellín, no estuvo ubicado allí, pero no tengo una imagen como más reciente y de mejor calidad, pero se encuentra depositada en el libro de Pilar Lozano, Manuel Uribe Ángel, que es unos proyectos que hizo Colciencias para resaltar la vida de grandes personajes a través de cuentos destinados a los niños del país. Entonces ahí se ubica esta imagen, pero no tengo la ubicación exacta actual. De la Academia de Medicina podemos decir como que el doctor Marceliano Vélez aprovechó que ya había un cuerpo colegiado de médicos en la ciudad para reunirlos de manera oficial. Si bien ya se consultaban las juntas de sanidad, el doctor Marceliano Vélez llamó a su amigo Manuel Uribe Ángel y entablaron pues como estas primeras sesiones y le dieron ya cabida pues a lo que es la academia. Es una institución que aún prevalece de alguna manera u otra a través de las facultades y de todos los hospitales y profesionales que formó. Aquí hablo un poquito como de la intervención de esos primeros médicos en esta academia, fundada el 26 de junio de 1886,
y que se dio ya después reunión definitiva el 7 de julio. Entre los famosos fundadores están pues el propio Federico Apeña, que es el, uno de los creadores de la pomada Apeña, que todavía se comercializa hoy en día. Eduardo Zuleta también es un médico muy, muy famoso de la época. José Ignacio Quevedo, que es el que yo les digo, médico de Santander, pero trasciende nuestra historia, que ustedes saben un poquito más que yo, que él es el primero que hace en Latinoamérica una cesárea exitosa con una paciente en 1844 en el barrio La América. Y siempre repito, y quiero señalar esto, que esto se hace en una época antes de la anestesia, incluso el cloroformo, por lo que recurrían a plantas y alguna especie de licor para adormecer un poco a la paciente y intervenir rápidamente. Es una intervención, como ustedes saben, que no puede durar más de 15 minutos para que el licor no llegue al torrente sanguíneo. Entonces, hacer una intervención en esta época mostraba la grandeza y de estos personajes en materia médica y también un poco de su atrevimiento y valor pues, a la hora de enfrentar una dificultad como esta de hacer una cesárea en unas condiciones pues, sui generis. También está el Manuel Vicente de la Roche, es otro médico prestigioso, cuyos descendientes son los fundadores de Todelar, por eso Todelar, Tobón de la Roche. Es un médico pues, que promulgó, pues, como siempre, la profesionalización de los estudios médicos en Antioquia. También intentó hacer negocios con la agroindustriales con la producción del gusano de seda, pero no tuvo rendimientos. Y otros médicos, Julián Escobar, que yo les mencioné que es de la botica del doctor Uribe Ángel, pero después se casó con una de las herederas de los Isaza, que son los dueños de la botica de los Isaza, muy famosa también en su momento, y ahí ya también empieza otra formación en boticas muy importante. Y ya, bueno, los otros son los primeros médicos graduados, y bueno, y otras eminencias como los Quevedo, los descendientes de los Quevedo, que estudiaron también en París y conservan ese legado familiar con más de 7 generaciones de médicos en su familia y que actualmente también se preocupan por rescatar y valorar la historia de la medicina en Antioquia. El doctor Uribe Ángel pues, es reconocido pues, siendo su primer presidente de la academia. De sus textos médicos se hizo pues, como una pequeña catalogación. Aquí hay unos grabados que hizo Francisco Antonio Cano de una de sus obras sobre las niguas, una problemática muy recurrente hasta el siglo XX, que solamente fue controlada por el uso masivo del calzado, pero que muchos de nuestros padres y abuelos sufrieron arduamente en los pies, debajo de las uñas o en las uñas de los dedos. Se desincorporaban estos animalitos y causaban un dolor tremendo. Entonces el doctor Uribe Ángel tenía varios textos así que fueron ilustrados por el Francisco Antonio Cano. Voy a hacer aquí un cierre de esta presentación para abrirles con detalle la presentación desde un cuadro en Word. Espero que me confirmen si se ve. Un momento. Para detallarles un poquito más, que ustedes son del área de medicina, para mirar la producción científica del doctor Uribe Ángel en esos asuntos. Sí, se entonces, ve. Sí, se ve. Listo. Desde 1856 se han encontrado pues, como textos que él produjo. El primero de ellos es La fiebre del Cauca y sus variedades. Es tal vez, digo yo, que es una de las primeras obras que habla sobre geografía médica en el país. Seguido pues, de otros títulos como Socorro para Ahogados, Tosferina, revistas médicas que apuntaban más bien como a la difusión y asuntos de descripción de las enfermedades y sus posibles tratamientos. De la fiebre del Cauca, puedo ampliarme un poquito más diciendo que
identifica pues como las principales fiebres que habían, porque había una problemática sobre el tuntún, que era una especie de paludismo, y le decían tuntún porque el palpitar en la sien de las venas hacían ese ruidito, entonces la gente le empezó a denominar el tuntún, y el doctor se detiene como a examinar el porqué de estas enfermedades y su tratamiento. Obviamente, pues esto es antes de descubrir que el vector de las fiebres son los mosquitos, pero en ese momento se tenía la concepción pues, de que eran las aguas estancadas, los miasmas que emanaban estas aguas estancadas, los pantanos, los solares mal cuidados, los que causaban las enfermedades. Pero ahí ya se ven como algunos indicios pues, de que esto no era así del todo, que había algo que él no identificaba microscópicamente que causaba las enfermedades. Y sobre todo como el valor de estas obras es motivar a la gente al uso del baño diario, el lavado de las manos, esas labores de higiene que no se tenían en la época colonial ni en los primeros años de la independencia. Pues gracias a estos médicos, este cuerpo colegiado pues médico, que se empiezan a ver esas indicaciones, es la labor que hace el doctor Uribe Ángel en sus escritos. El socorro para ahogados es eso, la tosferina es eso, algunos son pequeños volantes publicados como hojas sueltas, que eran unas especies de medio pliego que se ubicaban en ciertas áreas de la Plaza Mayor, o el Parque de Río, que la gente se reunía a que alguien se la leyera, porque tampoco la lectura y el analfabetismo era muy alto, lo que quiero decir, entonces eran pocas las personas que podían acceder a leer textos médicos, no obstante se suplía de alguna manera con este tipo de campañas, haciéndolos leer por alguien que sí supiera. Así entonces encontramos también la revista médica, la medicina en Antioquia, pues que es lo que les mencioné ahora, la historia de la medicina en Antioquia hasta 1881, muestra esa transición de los médicos empíricos a los médicos profesionales, habla también un poquito de nuestros charlatanes, que son los médicos que sin título profesional, sin ningún conocimiento médico, se atreven a medicar, incluso pues haciendo uso de nuestra flora y fauna. Eso con un componente pues religioso, mágico-religioso, muy, muy bien planteado pues como por Virginia Gutiérrez de Piñeres en sus textos, que habla del triple legado, que es básicamente la unión del legado indígena con el legado español y el legado de los negros africanos, que juntaban sus formas de proceder ante pequeños males, y que eso se transformó pues en una serie de, no sé si acertada o no, pero sí en un uso muy masivo que perdura hasta nuestros días, de unos rituales mágico-religiosos y médicos, para combatir pequeños males, pues todavía perdura, es muy frecuente encontrarlos en nuestras zonas rurales ante la ausencia de médicos profesionales o ante la falta de querer acceder a estos médicos, porque muchas veces no le creen a los médicos, incluso profesionales. Pero la medicina en Antioquia del doctor Irán recoge esa información hasta 1881. Posteriormente hay otros textos como los de Emilio Robledo, que ahondando un poquito más para el siglo XX sobre la evolución de nuestra medicina, también las tesis de los graduados de medicina que hablan de los procedimientos quirúrgicos que hubo desde en todos los tiempos en Antioquia hasta principios del siglo XX, y bueno, todas esas campañas de salubridad que hizo la academia en sus inicios. El caimán es una obra pues, que describe las características del caimán muy prominentes y muy muy, muy constantes y muy de mucha frecuencia que se los encontraban en el río Magdalena cuando se viajaba. No obstante, pues hoy esa población de caimanes está diezmada, se encuentran algunos ejemplares. El doctor Uribe Ángel hace una caracterización de estos animales siguiendo pues como unos lineamientos taxonómicos muy interesantes. Estas obras se pueden, algunas de ellas, consultar en una compilación que hizo la Universidad de Antioquia en unos cuentos literarios que alcanzó a incluir algunas obras de carácter científico, pero básicamente la obra científica del doctor Uribe Ángel se encuentra en los anales de la Academia de Medicina y en algunos libritos y documentos dispersos en los archivos de la región, incluso Bogotá hay algunos,
y los periódicos de la época. Entonces no fue fácil recuperar esa información, incluso siguen apareciendo textos al respecto y cartas de su labor científica. Otros títulos pues son la operación de Hidrocele, una operación que él intervino junto con otros médicos. Pues aquí hago en el libro detalle un poquito de qué se trató el procedimiento. Y bueno, como los resultados del mismo. La medicina doméstica que él intentaba pues como estos males menores dar solución a través de los anales de la Academia de Medicina, para que las señoras y los médicos y personas a cargo en las familias pudieran hacer uso de algunos remedios caseros. En este es para limpiar como los párpados por la caspa. Hay algunos tratados sobre mordedura de serpiente. Sobre todo este es un recuento que él hizo de un viaje de Medellín a Bogotá, donde una víbora picó a uno de los, digámoslo así, mordió a uno de los cargueros, y el doctor Uribe Ángel logró solucionar la mordedura haciendo una incisión en cruz y aplicando unos remedios químicos que tenía a la mano, y con buenos resultados. Eso está escrito pues en este artículo que hace parte de este viaje de Medellín a Bogotá. Las indicaciones higiénicas y terapéuticas que también daba Manuel Vicente Uribe de la Roche junto con Uribe Ángel sobre una epidemia que había en las zonas mineras del nordeste en Antioquia, por lo que se los envía como en comisión por parte de la academia, porque tenemos que tener en cuenta que la economía en este momento de Antioquia pasaba por el comercio, pues por las minas y luego por el comercio, pero la base era la minería. Entonces se le prestó pues, especial atención a indagar qué es lo que estaba pasando. Entonces uno de los informes de la academia publicado en los anales dan cuenta de esto. Lo mismo que de la curación de la caspa, las características de la medicina en la zona tórrica, pues tórrida, lo que les digo, que él decía que la geografía médica era muy importante conocer por parte de nuestros médicos por nuestras dolencias particulares. El cuerpo extraño del esófago son casos que él le tocó actuar. También el procedimiento abortivo contra el furúnculo, son varios, son 46 pues, documentos. Está también en la teratología sobre los casos de unos siameses que se dieron en el norte del Valle de la Urra, pues con el terrible desenlace. Pero dejan como el recuerdo de estos fenómenos. La vía urinaria y estrechez de la uretra, el doctor acompañó al doctor Rafael Pérez de trágica muerte por su temprana edad en varias intervenciones. Entonces queda este recuerdo de esta operación. El doctor Rafael Pérez lamentablemente murió por causa de una fiebre, pues dicen que fue porque no cuidó la higiene de un bisturí y se hizo una operación con un bisturí y luego él mismo se extirpó un forúnculo en el rostro lo que llamamos un nacido, y eso le produjo una fiebre que al final llevó a su muerte a temprana edad. El doctor Rafael Pérez estudió en París y es una de las grandes, pues, era una de las grandes promesas de nuestra medicina, junto con Andrés Posada Arango, pero lamentablemente por su fallecimiento no logró llegar a estas instancias. Tocología, muerte aparente de una criatura. Entonces el doctor Uribe enseña cómo hacerla resucitar o reanimación a los infantes. También estos asuntos de veterinaria, pues, porque el problema del carbunco en el ganado se pasaba a veces a los humanos con terribles consecuencias. Entonces, y cómo identificar la enfermedad, cómo hacer el aislamiento, es lo que se dedica a este texto. Algunas reformas convenientes de la higiene pública era porque en Medellín ocurrían varias cosas. Primero, el agua de la quebrada de Santa Elena se estancaba y producía pues
infecciones pues por los miasmas que él decía, o por la presencia pues de malos olores y mosquitos y roedores. Entonces había que buscar como una solución a esto. Él propuso una medida de esclusa, pero también él buscaba como mirar que en ciertas épocas del año había la necesidad por parte de algunos enfermos de que se desplazaran a climas cálidos o más benevolentes de acuerdo a la temporada. ¿O paciente particular mañana a las 11? La memoria sobre la acción erosiva de las aguas, él hablaba de la preocupación que tenía sobre el oriente antioqueño, porque se estaba, pues el hacha de mis mayores estaba acabando con todo lo que había allá. Aunque lo tildaron pues como de exagerado, entre ellos por Baldomero Sanincano, porque él decía que en el siglo XX todavía existía esa misma flora y fauna. Hoy en día vemos que no. Entonces el doctor Uriángel también se le conoce como uno de los primeros ecologistas del país, junto con sus aportes iniciales a la antropología, porque ahorita como más adelante podríamos indagar un poquito más, es mostrar que el doctor Uriángel fue uno de los primeros que propuso la división de las familias indígenas en catíos, nutaves y yamamíes, que esto después fue ya por los médicos, por los antropólogos profesionales, un poco desvirtuado y ampliado. Entonces, pero el doctor Uriángel sentó pues como las bases con otros médicos de la época en estos asuntos. También habla pues como del manicomio, porque el doctor Uriángel fue uno de los primeros propulsores pues del manicomio, para que se transformara de casa de locos a una entidad un poquito más seria, en manicomio, que luego pasó a ser un hospital mental. Bueno, inicialmente el manicomio se formó en Bermejal gracias a sus empeños, y bueno, entonces él se consignó como esa memoria. Hay algunas anotaciones sobre el lupus, sobre la lepra, que es un mal que atormentó a todo el siglo XIX en Colombia, con la creación pues y desplazamiento de los leprosos al pueblito de Agua de Dios, en camino de Honda a Bogotá. Es un pueblito que hoy existe, pero que se le tenía un pavor inmenso pues a esta enfermedad, entonces, porque significaba el destierro a este lugar. Lo malo es que eran enfermedades de la piel, eran mal diagnosticadas y se les juntaba con los leprosos y se les enviaba igual allá, porque nuestros médicos muchas veces no estaban facultados para identificar correctamente a este mal de San Antón, pues que también se le conocía. Entonces hay varios textos del doctor Vivian al respecto. Hay otro sobre el beriberi, la medicina pues legal en identificación de muertos, en higienes pues de las caballerizas, otra vez de la lepra, sobre las epidemias de sarampión, de los saneamientos, pues como les digo, de las zonas de aguas estancadas en el Valle de la Aburrá, sobre casos de tumores, de consejos profilácticos para evitar la viruela. También hubo un intento de crear un lazareto acá por los lados del Tonusco arriba, Santa Fe de Antioquia, pero nunca se llevó a cabo. Se hicieron los estudios, pero no se logró concretar. Algunos estudios sobre ofidiología. Y bueno, otros montón de casos pequeños y de intervenciones en las que él participó, que en el libro habla un poquito de ellos. Etiología de la lepra, bueno, el cateterismo, el karate, que después pues desarrollado mucho por el doctor Juan Bautista Montoya y Flores, con incluso exámenes microscópicos, y bueno, incluso también de la lepra el doctor Juan Bautista intentó haber o creyó un momento haber dado con uno de los causantes de la enfermedad, y bueno, pero no fue así. Bueno, esas son como las partes de la literatura médica del doctor Uribe Ángel, que están dispersos, como les digo, en diferentes archivos. Volviendo a la presentación, para retomar un poquito el hilo conductor, voy a examinar ahora
la botica del doctor Uribe Ángel. Bueno, un momento, listo. Él desde temprana, digámoslo así, llegada a Antioquia, él llegó en 1853, proveniente pues de Francia, él fundó una botica con que al parecer era la de Quevedo y Restrepo. Así lo indica pues como la escritura notarial que encontré sobre este negocio. Él compró esta botica, pues que al parecer era del José Ignacio Quevedo, que estuvo casado con una hermana de José Félix de Restrepo, y por eso lleva este nombre. También en asocio pues como con esta familia. Él compró toda la indumentaria, digámoslo así, los productos químicos y el nombre para sí y fundarla y manejarla. Pero él no tenía el tiempo completo para hacer esta labor. Entonces lo que hacía era asociarse con otros médicos reconocidos. Mientras él recetaba, el otro hacía las funciones de dispensador de los médicos que el doctor Uribe Ángel emitía. Entonces, en primera instancia, del cual también en el libro hablo un poquito de ello y que está la escritura notarial, de cómo se asoció con Silverio Restrepo. Entonces, el doctor Uribe Ángel ponía toda la botica, y el doctor Silverio simplemente aportaba su industria, su labor, su mano de obra. Y así se hacía como una vida, pues, como en la botica. Luego, después de Silverio, Uribe Ángel volvía, él, como decía, como que le compraba la parte a su socio y otra vez volvía y se la volvía a vender a otro médico. Así figuran las escrituras notariales. En 1856 ya se asoció con Federico Peña, que le digo que son el fundador de la pomada Peña, porque ya después se independizó. Funcionó la botica con el nombre de Uribe y Peña. A su salida, el doctor Uribe se reunió con Julián Escobar, con la denominación Uribe, Ángel y Escobar. Julián Escobar es el que le digo también, fundador de la Academia Antioqueña de Medicina, y bueno, también promotor y impulsador de la botica de los Isaza. El doctor Uribe Ángel patentó en 1863 unas píldoras ferroginosas como para combatir la anemia. Entonces eran en hierro, pues pastillas como que mejoraban la condición de hierro en la sangre, y pidió una patente ante el gobierno nacional para estas pastillas, algo muy novedoso en nuestra época, porque las medicinas así para uso general no existían, había que importarlas en su totalidad, pero ya estos son los primeros indicios, y el doctor Uribe Ángel se anima a crear esta pastilla viendo la cantidad de anémicos y desnutridos que habían en la región. La botica de Uribe Ángel y Escobar luego es ampliada con la incorporación de Pedro Antonio Uribe Arteaga, quien es un sobrino del doctor Uribe Ángel. Pues el doctor Uribe Ángel tenía eso, ayudaba a mucha gente, y entre ellos a sus familiares los incorporaba en sus negocios. Él tuvo varios negocios sobre venta de tierras e intentó hacer agroindustria, pero no les funcionaron mucho, pero fueron en asocio con sus familiares. En este caso, la botica es así. También esta información se desprende de varias fórmulas que están en algunos archivos, donde el apellido de Julián Escobar está tachado y está incorporado el de Pedro Antonio Uribe Arteaga. Luego, a final de los años de vida del doctor Uribe Ángel, la botica pasa en su totalidad a Pedro Antonio Uribe Arteaga. Y este ya después la transforma en otro, con otro nombre, y creo que le pone Botica Medellín algo así parecido, pues como con un nombre un poquito más general sin llevar el nombre de él. También hubo un intento pues por el gobierno departamental de comprar la botica cuando estaba en vida el doctor Uribe Ángel y así ayudarlos económicamente, pero no se encontró pues como una escritura o compra desde lo legal de que esto haya ocurrido. No obstante, la fama del doctor Uribe Ángel le permitió para que su botica le trascendiera su vida. Entonces, en 1922, con la conmemoración de su natalicio en el centenario, diferentes droguerías, entre ellos, pues, el Nicanor Restrepo, que es un hermano de Carlos R. Restrepo, que después organizan las droguerías aliadas, junto con Félix de Bedú y Rodríguez Lalinde,
se reúnen para hacer los laboratorios Uribe Ángel y piden permiso para utilizar el nombre de Uribe Ángel. Y es un nombre que a los muchachos de hoy les llega de alguna manera, porque la sal de frutas Lua de los laboratorios Uribe Ángel aún se comercializa, aunque sea ya no por estos laboratorios, sino por Tecnoquímica, quien compró los derechos hace algunos años. Pero entonces el nombre del doctor Uribe Ángel todavía se conserva y los de los laboratorios todavía llevan su nombre y su producto insignia de sal de frutas Lua. No creo que él haya inventado ninguna sal efervescente como algunos han querido demostrar, ¿no? Simplemente el doctor Uribe Ángel sirvió como su nombre para esto, pero estas drogas heroicas o que intentaron comercializarse a finales del siglo XIX y principios del XX eran mucho copia de las existentes en Europa, que se traían acá. Entonces la idea de estos laboratorios era producir los medicamentos por nuestra industria farmacéutica apenas inicial. Bueno, en materia educativa hay que decir que el doctor Uribe Ángel era pues un hombre muy estudiado para su época y, como les digo, y para abreviarles un poco, promotor pues como de estas instituciones. Al principio mencioné que fue profesor en el Colegio de Santa Teresa, Santa Cecilia, donde daba clases de francés, en la escuela pues de medicina, obviamente, e incluso con Pedro Justo Berrío asistían a exámenes de los colegios. Cuando hacían algún viaje o tenían algún recorrido, entraban a ver cómo estaba la situación de alguna escuelita y participaban en los exámenes de elección de algunos niños. Hay el testimonio de eso en unos cartas que están en la Asamblea Departamental y en las memorias del gobernador de Antioquia, Pedro Justo Berrío, consignadas en estos diarios y fondos de Fondo Municipio Gobiernos y de la Secretaría de Gobierno que hablan al respecto de estos viajes que hacían juntos. Aquí hay otra imagen del doctor Uribe Ángel, un poco más reciente, los del siglo XX, firmado por un pintor de los años 50, Isaza, que se ha utilizado pues como también para recordar su imagen en las instituciones. Al parecer esta imagen está en la escuela que lleva su nombre en el municipio de Envigado, aunque principalmente se recuerda son otras. Esta está un poquito desaparecida, pero en el centro de historia se ha utilizado de portada de libros y en diferentes publicaciones también se hace alusión a esta obra. Esta está en el Museo y Biblioteca de SEA, que después pasó a ser el Museo de Antioquia y que se separó después la Biblioteca Departamental en los años 30, 40 del siglo XX. El doctor Uribe Ángel, pues como les digo, es un promotor de la educación a través de la creación de estos espacios y al ser uno de los fundadores siempre se le homenajea en esta institución. Incluso hasta hace muy poco existió una sala de fundadores donde se exhibían algunos documentos, incluso su título refrendado en medicina en Quito y algunos instrumentos médicos como una de las primeras jeringuillas llegadas al país, que son en vidrio con aguja de plata en miniatura, se encuentran en el Museo de Antioquia. También su escritorio portátil en el que escribió muchas de sus obras y muchas veces recetaba en el camino. Son elementos que todavía se conservan. Y un estetoscopio de madera también trasciende hasta nuestros días. La biblioteca del museo es de 1881. Él se une con el Martín Gómez, un coronel que había recopilado algunos instrumentos y indumentaria de la época de la independencia para hacer este museo con el auspicio pues del gobernador de Antioquia, inicialmente Pedro Justo Berrío, que después ya trasciende al resto de gobernantes que llevan a la feliz construcción del museo. Aquí hay varios retratos pues del doctor Uribe Ángel, pues, que le han servido también como de homenaje, que se encuentran en la biografía, en la geografía y el compendio histórico. En la elaboración del libro, de la tesis del pregrado,
siempre nos llamó la atención por qué un médico incursionaba en historia. Y al principio había dicho que a él lo marcó mucho conocer a su coetáneo, pues, o coterráneo, José Manuel Restrepo, que es uno de los próceres de nuestra independencia, y sobre todo se le recuerda porque es el historiador patrio. La historia que conocemos de la independencia es gracias a su libro de la historia de las revoluciones en Colombia. Él lleva siempre como un diario de campo de todo el acontecer de la conquista y reconquista, pues, de la independencia. El doctor Oribe Ángel, como estudió en Bogotá, se hospedaba en la casa de un tío que era colindante con la Casa de la Moneda, donde José Manuel Restrepo era el director. Y lo veía hasta trabajar el doctor Oribe Ángel. A través de la ventana veía al doctor José Manuel Restrepo trabajar hasta las altas horas de la noche. Eso le causó una admiración muy importante. Y recuerda muchas veces en sus textos estos acontecimientos y sobre todo los grandes horas de la independencia que él conoció en sus últimos años, pues, en sus años de colegial en Bogotá, del año 36 al 44. Entonces él conoció los grandes hombres de la época, desde Santander hasta José Manuel del Socorro Restrepo, los que hicieron como los grandes, José Hilario López, sí, los de las revoluciones liberales del siglo XIX. Y eso también lo marcó a él para que se inclinara por el Partido Liberal. También influenciado mucho por el rector del Rosario, que le sirvía también de acudiente al ser el rector, pues, un de apellido Duque, hijo de un comerciante de Marinilla, quien está, a su vez, estaba casado con una tía del doctor Oribe Ángel. Entonces fue muy llevado de la mano junto con Wenceslao, el hermano Oribe Ángel, en este colegio por este señor Duque. No él nació en Marinilla, sino el hijo, y también los motivó como para que ingresaran al Partido Liberal. Al doctor Oribe Ángel hay un hecho que lo marca mucho, es, y que él también decía que es importante, si uno sabe cómo la historia, escribirla. Y es que él, en sus viajes por Ecuador y Perú, conoció a Simón Rodríguez. Y el doctor Oribe Ángel no reparó al verlo en preguntarle por si era realmente que Bolívar había jurado ante el monte, pues, allá en Roma, que iba a liberar América, porque a él le parecía como extraordinario. Entonces el doctor Oribe Ángel le pregunta y el doctor Simón Rodríguez le contesta. Y este testimonio quedó plasmado en un libro conmemorativo del centenario del nacimiento de Bolívar. Y entonces el doctor Oribe Ángel realmente es el que divulga el juramento de Bolívar en Latinoamérica. Pues bien, ya se conocía, pues, que Bolívar había jurado, no se conocía, pues, como las palabras que había dicho Libertador. No obstante, muchos historiadores, algunos que han estudiado, pues, como estas particularidades de Bolívar, dicen que la primera parte introductoria del texto es realmente puño y letra del doctor Oribe Ángel, y que realmente las frases de Bolívar son el último apartado. Aquí rescato, pues, como el texto, pero con la salvedad, pues, decir que el doctor Oribe Ángel, pues, fue el que realmente divulgó el juramento en Latinoamérica de Bolívar, y muestra, pues, como una persona muy vagada en conocimientos históricos, sobre todo la historia romana, y que dudan que Bolívar tuviera tanto conocimiento a tan temprana edad, salvo, pues, que el doctor, pues, que Bolívar fue un personaje muy estudiado para la época, de manos de Simón Rodríguez. No obstante, pues, dicen que todo este citar a estos emperadores, hombres intelectuales de la época romana, son más a Bolívar. No lo leo porque es algo extenso, y pero sí les quedó la inquietud para que consulten, pues, la obra, pues, la vida de Bolívar con respecto al juramento, para que identifiquen también el reconocimiento que se le hace o no al doctor Oribe Ángel al ser el que rescata este juramento. De sus textos de historia, son 31 en total,
en esa categoría, pero podríamos incluir otros cuatro más, que a lo largo de los años luego de la presentación del trabajo de grado he logrado identificar. Gracias a las investigaciones en otros proyectos, hemos dado con documentos del doctor Uribe Ángel, algunas veces de manera fortuita y otras simplemente porque nuestra curiosidad por las fechas y momentos nos hacen indagar un poquito más por el contenido de algunos archivos, con la fortuna de encontrar documentación del doctor Uribe Ángel. Entonces, voy a volver aquí a Word para examinar un poquito en detalle algunas de estas obras. Espero no extenderme mucho, pero me parece importante que esto es uno de los grandes aportes del libro, que es la recuperación e identificación de su obra. Entonces, aquí básicamente reuní varios textos de geografía y de historia. Bueno, vamos a ver cómo los de historia son los de... pues que hacen generalmente son biografías y semblanzas de personajes históricos del siglo XIX, con algunas asociaciones de la época colonial. Entonces hay una defensa de Gregorio María Urreta, que es, como les digo, uno de los próceres de Venezuela, pero él quería que le dieran una pensión por ser prócer, pero no se la querían dar porque inicialmente emprendió la causa del rey. Entonces el doctor Uribe Ángel hace una defensa de su suegro y deja consignado en esta obra en 1871. También se le recuerda pues por el discurso de la fundación de la Villa de Medellín, y él hace un recuento de la vida de esta villa hasta su fundación. Algunos personajes históricos como Álvaro de Ollón, reflexiones sobre América, algo sobre la raza antioqueña, pues mostrando como algunas particularidades, pero este texto sobre todo como una crítica que él hace en su momento a unos autores que tienen una pelea casada por decir que la raza antioqueña es especial, que conserva un legado blanco y todo eso, pero el doctor Uribe Ángel no era así. El doctor Uribe Ángel decía que todo lo contrario, que el mestizaje favoreció a los antioqueños con muchas cualidades, pero sobre todo lo que nos hace especiales es como el aprovechamiento de nuestra ubicación geográfica. Entonces, eso también es como para desmentir un poquito este texto que se ha dicho que el doctor Uribe Ángel promulgaba esta raza antioqueña, cuando no es del todo cierto. También hay que entender que el concepto de raza sufre una transformación muy grande en el siglo XX con todo lo del proceso que se vivió en Alemania, el nacionalsocialismo, donde ya el término de raza cambió totalmente. En este término acá en el siglo XIX y para el doctor Uribe Ángel hace más alusión como un médico que quiere clasificar a los componentes culturales y de nuestra región, que aquí hay un proceso mestizaje y que se ha permeado pues y que se ha enriquecido con los diferentes legados españoles, indígenas y africanos. Entonces, eso es una labor que también se identifica en este texto. En contramedida a lo que han citado algunos autores, que dice que el doctor Uribe Ángel decía que era la raza blanca en Antioquia, cuando citan un texto de la Villa de Medellín, del discurso de la conmemoración del segundo centenario de la fundación, pero que refieren a Medellín como la ciudad blanca junto con Arequipa de América, pero el doctor Uribe Ángel hace esa alusión a las fachadas que están pintadas con cal. Entonces, por eso él decía que era la ciudad blanca de América. Entonces, no es como lo pintan siempre las cosas. Hay varios discursos que hacen alusiones pues, a temas históricos. De Bolívar hay pequeñas semblanzas contenidos en unos documentos. El libertador Suayo y su capellán, que es el recuerdo que yo les digo del juramento, el compendio histórico pues, de la geografía en Antioquia, y algunas semblanzas pues, de personajes de la época como Emiro Castos, el literato, el doctor Antonio Mendoza,
Pedro Dimas Estrada, Aureliano Posado, Alejandro Restrepo Euse, Restrepo Callejas, perdón, doctor José Ignacio Quevedo, José Duque Gómez, es el rector pues, del Rosario, que le ayudó tanto, José María Martínez del Pardo, otro médico. Lo que pasa es que el doctor Uribe Ángel, cuando moría alguno de estos personajes, hacía un obituario largo y se lo publicaban en homenaje a estos personajes, entonces figuran como reseñas biográficas. Y bueno, hay diferentes temas de personajes políticos, artísticos, leyendas indígenas, de todo un poquito se dedicó el doctor Uribe Ángel y a dejar recuerdo pues como de su época. Hay un texto desaparecido que se menciona que existe, pero nunca se ha encontrado, alguien se quedó con él simplemente antes de su publicación. Se anunció que en el Boletín de Historia de Antigüedades que se iba a publicar, pero nunca se publicó. Por lo menos en mi investigación no se encontró, pero aluden que es algo de la etnología antioqueña. Tristemente no se ha podido contestar, encontrar. Y hay otros documentos que son de Eusebio Borrero y Santander, pero en mi opinión hacen parte de la obra de Un viaje de Medellín a Bogotá, donde él hace pequeñas semblanzas de estos personajes, incluso de Pizarro, el conquistador del Perú. Bueno, de la geografía, como les digo, y para abreviar es un poquito, porque ya hemos hablado un poquito también de todo un poco, la geografía pues es motivada también por esa corriente que viene desde la expedición botánica de 1800 con José Celestino de Mutis, que después pasó a ser también los aportes de la Comisión Coreográfica por parte de Agustín Codazzi cuando se quiso inventariar y cartografiar nuestra geografía. Varios autores como Manuel Ancízar en Peregrinación de Alfa, incluso el propio presidente Felipe Pérez, que escribieron tratados sobre nuestras riquezas, unos pequeños atlas geográficos. El doctor Uribe Ángel se une a esta corriente e intenta hacer su versión para Antioquia a través de diferentes publicaciones en los periódicos de la época, que finalmente los consolida y los lleva a la geografía y compendio histórica publicados en París, de los que ya me referí en un principio. Pero no obstante, también deja un legado grande sobre los viajes que él hizo. Entonces, logré identificar varios viajes de Lima al Chocó, de 1849, un viaje que hizo al Niágara, que es una obra también en contramedida y imitando o emulando el viaje por el Niágara que hizo su amigo Camacho Roldán. Se podría comparar esas dos obras también, pero son diferentes fechas distintas. Hablaba también de la geografía del río Claro, pues de aprovechar el mármol de esta época, y esto es muy temprano, en 1861, esto estuvo más bien como proyecto y solamente se dio hasta que Argos, ya entrado el siglo XIX, aprovechó pues estas cualidades del mármol incluso para hacer cementos con este material. Bueno, es el recuerdo del viaje de Medellín a Bogotá, que es muy famoso y que ha tenido diferentes reediciones, que es un viaje que duró un mes desde en el año 1862 a 1803 por la ruta de Sonsón. La vía Bogotá era a través de Sonsón, después varió un poquito por Canoas, que es decir, San Carlos, buscando el Nare, y que después ya en el siglo XX pasó en desuso y se abrió camino ya por el sur del país o por la autopista Medellín-Bogotá y por Puerto Berrío cuando estuvo el ferrocarril principalmente. También hay otro viaje que es el apunto, es por el viaje, apuntes de un viaje por el nordeste de Antioquia, que es un texto que estuvo prácticamente inédito hasta la publicación hace unos años por parte de la Universidad de Antioquia y uno de sus profesores. Eso es un texto muy rico de leer, con muchas descripciones de nuestra fauna y flora y sobre todo de esta región, de un camino no muy transitado por las personas en este momento, porque ese era un camino minero. Entonces prácticamente el que se dirigía allá era un comerciante o un minero propiamente dicho. Las reflexiones de la Cruz de Baracoa es un viaje que hace por las Antillas con destino a Estados Unidos
en procura de darle educación a sus sobrinos políticos. Entonces hay testimonio de esto y habla pues de la Cruz de Baracoa, que es una ciudad en Cuba donde Cristóbal Colón estuvo y trajo la primera cruz, y se conserva hasta pedazos de esta cruz en la iglesia. Entonces el doctor Oribe Ángel hace el recuerdo. También hace un viaje por el ferrocarril de México en 1876, desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México, y él habla de la industria y la fauna, e incluso intenta comparar con nuestra realidad antioqueña, diciendo, pues, como les digo, que no tenía nada que envidiar y que sería bueno traer algunos especímenes de plantas de este maguey y de plantas pues, que sirvieran como para la producción textil, que ya tuvo repercusiones, fue en el siglo XX para la producción de finca en el oriente antioqueño. El doctor Oribe Ángel trajo algunas muestras e intentó hacer industria de esto, pero con poco resultado. Aquí también está pues, la geografía general y su compendio histórico, y algunos apuntes por el viaje por Guadalupe, pero básicamente esto de texto hace parte del viaje por el nordeste de Antioquia, que después fue, digámoslo, segregado y publicado por aparte. Listo. Retorno a la presentación. De eso ya indagué un poquito, pues habríamos que hablar detalle del componente pues de la geografía, pero lo traté al principio. De la geografía también. Aquí está un poquito trajeado él con su digamos, indumentaria para viajar, con sus botas grandes y polainas para evitar las mordeduras de serpiente y evitar también el roce con las piernas del caballo. Esta foto hace parte de un libro de conmemorativo de la fotografía en Envigado y que se ha hecho uso de él. De la descripción del perrito, hay un perrito que siempre lo acompañaba como en sus viajes por Medellín, Bogotá, pero como hecho anecdótico es que el perro lo llamaban Mosquera, un poquito en favor y en contradicción, no se sabe porque él estaba más o menos emparentado con este, con Tomás Cipriano de Mosquera, entonces el perrito se lo llamaba también Mosquera. Una tradición que también perdura hasta nuestros días, que es que le quieren dar el nombre de algunos personajes históricos a los canis. Bueno, aquí hay algo después de sus recorridos, pero es que ya me detuve a analizar. Vamos a hablar ahora un poquito de la política. El doctor Oribe Ángel, pues como les digo, si bien era un personaje de la academia, científico, le tocó hacerse a unos puestos y cargos públicos prácticamente por compromiso, para promulgar pues la ciencia médica y para generar un poco de tranquilidad. Él decía que de la política no la entendía, porque no la sabía, no la entendía, pero que le tocaba, pues, y se identificaba como un liberal, pero no radical. De esa época, pues, es de resaltar que su permanencia como presidente del Estado Soberano de Antioquia, que básicamente, como les dije al principio, fue porque querían matar a los conservadores antioqueños ante el triunfo de las tropas liberales en el sur del país. Estas tropas ya avanzaban hacia Antioquia y los liberales antioqueños instaurados aquí en Medellín querían tomarse el poder antes de que llegaran esas tropas, porque ya sabían de la noticia de que venían triunfadores. El doctor Oribe Ángel tuvo que mediar ante la chusma, digámoslo en palabras pues más del siglo XX, ante la turba, en otras palabras, para apaciguar los ánimos como una persona reconocida por ambos partidos y asume los destinos de Antioquia, pero solamente por espacio de 20 días. Esto en contraposición a algunos textos de la Academia Antioqueña de Historia que dice que el doctor Oribe Ángel fue presidente del Estado Soberano de Antioquia por 10 meses.
No, él fue solamente 22 días y luego pasó a ser jefe del departamento del centro, que es, digamos, lo que hoy es el Valle de la Aburrá. Entonces, así más o menos a grosso modo lo que su participación como presidente del Estado soberano. Luego pasó, pues, como les digo, a ser senador de la República, donde promulgó pues, como leyes por los límites de Antioquia y para promulgar pues, también una educación superior ingenieril en Antioquia. También fue médico en este momento de uno de los presidentes de Colombia, que falleció en ejercicio, de apellido Saldúa, y que lamentablemente pues, el doctor Uribe Ángel le tocó atenderlo sus últimas horas de vida. Pero a ver como recuerdo pues, como de este hecho. En materia de literatura, y para como ir finalizando, el doctor pues, Uribe Ángel promovió pues, como a sus amigos y a lo mejorcito que hubiera de la literatura en Antioquia. Lo hacía de diferentes maneras, de su propio bolsillo intentaba como hacerles publicaciones o hacer colectas para que se les publicaran o se les enviaran incluso a estudiar en el extranjero o calificar sus obras. Fue uno de los primeros jurados de Tomás Cipriano de Tomás Carrasquilla, de su obra Solomos y Jamones, que después pasó a ser Frutos de mi Tierra. También lo que hacía era enviarle correspondencia a los editores de los periódicos locales, diciendo, vea, esta obra vale la pena que la publique, es de fulanito de tal o de Miro Castos, de Gregorio Gutiérrez González, y vale la pena que se conozca y que no se pierdan. Y entonces hacía como estas labores de intermediación para que se publicaran. Él también publicó sus obras y bueno, dejó algunos textos al respecto. He logrado identificar cerca de 60, pues aquí tengo 58 más uno, pero son un poco más porque, como les digo, las cartas que él dejó en algunos de los archivos privados del país dan cuenta pues, de algunas pequeñas historias anecdóticas. Estos son unos grabados también hechos por Francisco Antonio Cano, pues como todos conocen que es un artista reconocido y al que el doctor Uribe Ángel ayudó económicamente y intermedió con el departamento y la asamblea para que se les dieran recursos y con el fin de mandarlo a estudiar a Francia, donde se perfeccionara su arte. Muchas veces o antes de su partida, el doctor Francisco Antonio Cano ilustraba las obras del doctor Uribe Ángel. Aquí está un cuento de los dos hermanos, que son un cuento sobre unos hermanos que tuvieron que migrar al suroeste, volados porque se escaparon de las cárceles, siendo perseguidos políticos por nuestras guerras del siglo XIX. Entonces es un hecho anecdótico, un cuento muy rico que habla sobre el suroeste antioqueño. Aquí hay un poco desde la obra del doctor Uribe Ángel, no me voy a detener mucho en esta parte literaria, se puede consultar mucho en gran parte de su obra en una compilación que hizo la Universidad de Antioquia, como lo mencioné al principio, de sus cuentos. Entonces hay varios que se titulan La dote de mi hija, La historia de colegio, que es una, esa sí es personal, habla de su época en el Rosario, El gallo, historia pues como de los gallos en Antioquia, los primeros gallos en América, y como las peleas de gallo quedan como un reducto de la barbarie y proceso civilizatorio también de nuestra época del siglo XIX. El vencedor de Ayacucho pues es una obra al respecto de José María Córdoba y su hermano Salvador. El vidrio también habla como de la creación del vidrio inicial pues como por accidente y de sus bondades y la necesidad que tenemos hoy en día estos productos. Cervantes, que habla pues de un discurso sobre la obra de Miguel de Cervantes Saavedra en un discurso promulgado en la ciudad de Nueva York en 1873-1874. También la nobleza de antaño, cosas de antaño que hablan pues de la época colonial colombiana. Algunos textos sobre la risa, el recluta, que era un reto que se implantaron los intelectuales de la época porque les parecía muy curioso y a veces horrible que los campesinos se convirtieran en reclutas para las guerras del siglo XIX y partidistas.
Entonces, un reto como para hablar de eso, incluso publicaciones, y el doctor Uriel también hace como su aporte, donde compara a un campesino convertido en militar como un café con leche, que se pierde las propiedades del café y se pierde las café con leche, aunque sirva pues como para algo, se pierde la raíz y la esencia. Entonces, mostrando que él no estaba muy de acuerdo en que la población campesina pasara a engrosar las filas de los partidos en materia armamentista. Bolívar, poeta que intentaba rescatar como un poema que escribió Bolívar. Don Rodrigo Gómez de Silva también habla de la época colonial, un episodio colombiano. Pedro Serrana, que es una pequeña novela histórica que cobra importancia hoy en día por los temas limítrofes con Nicaragua. Pedro Serrano es un náufrago de este archipiélago de San Andrés y Providencia en la época colonial. Es una historia rescatada por el Inca Garcilaso de la Vega, al que el doctor Uribe Ángel ya le da un cuerpo más notorio y más literario. Esta obra habla pues de ese naufragio allá de Pedro Serrano, que iba de Cartagena de Indias a España. No obstante, una tormenta hace que su embarcación naufrague y él quede varado ahí por 7 años, él como único sobreviviente, hasta que en el cuarto año llega otro náufrago en su misma situación y muestran la peripecia de los dos en la época colonial para sobrevivir. Estos fueron rescatados y llevados ante la corona española, donde contaron pues como su hazaña. No obstante, pues uno de estos, del segundo náufrago, muere, pero queda el testimonio de Pedro Serrano y esto se difunde por Europa. Y esta historia trasciende y es la que siembra la semilla para que Dafoe haga su novela de Robinson Crusoe. Es la misma historia en esencia, salvo que está ubicada en el Océano Pacífico, pues la historia de Robinson Crusoe, porque era para la época de Dafoe el sitio de las exploraciones y batallas y conquistas navales del momento. Varios autores han rescatado pues que efectivamente es hacen respecto sobre esa historia que circuló en Europa en el siglo, en la época colonial, y que el doctor Uribe Ángel dejó para nosotros como un testimonio pues de este islote, de la supervivencia de este Pedro Serrano. La paila histórica es una paila que incautada a José María Córdoba y que dicen que generó pues como una rencilla con los españoles antes de la independencia. Verdad sabida y buena fe guardada, una visita de un obispo, cuento de dos yemas, son cuentos que hacen alusión a pequeños personajes de la historia de Envigado, de Medellín, muy, 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 muy cotidianos. El Come Candelas, que es un liberto que se iba de pueblo en pueblo haciendo el show pues de tragar un tizón y apagarlo con la lengua, pues como hacen muchos saltimbanquis hoy en día, y que bueno, el doctor Uribe Ángel habla de uno de ellos. Locura razonante, que es tal vez también texto aparte de ser literario, también puede ser científico, porque el doctor Uribe Ángel identifica que los lunáticos del siglo XIX también tenían momentos de raciocinio pues ya de alturas normales o de una inteligencia suprema. Entonces habla como al respecto de estos fenómenos, incluso con un cuento de dos yemas, que es la historia del encuentro de dos loquitos de pueblos, porque un loquito se traslada al pueblo del otro y se pelean porque uno decía que no, ¿cómo me vas a quitar? Que si yo soy el loco de este pueblo, y se pelean por eso. Entonces el doctor Uribe Ángel hace como un recuento de esas anécdotas. Y así, entre otras, pues hay varios. También hay recuerdos personales y familiares. Por ejemplo, de Tío Negociante, que es la historia de Miguel María Uribe Vélez, el comerciante de la época colonial de que les hablé. El papá de Pedro Antonio Restrepo Uribe Escobar, Pedro Antonio Uribe Restrepo, médico graduado también. El teniente Romerito, ¿cuánto me costó la burra? Son también como lo rescatan los profesores de la Escuela de la Universidad de Antioquia de Literatura.
tal vez de los primeros textos que hablan sobre la historia de la mendicidad, pues, o un cuento referente a la mendicidad antes de Muerte en la Calle, de Muerte en la Calle, que es otro texto, pero ya del siglo XX, es un texto de hasta 70 años, nadie se había como preocupado por hablar como por la mendicidad, y menos en la época colonial y republicana. Y el doctor Oribe Ángel habla de un mendigo que consigue una burra para trasladarse del sector de San Benito al Parque de Río y pedir limosna y así sobrevivir. Los niños hacían mofa de esto y le tiraban piedritas y le gritaban cuánto te costó la burra, y al final del cuento el mendigo los insulta diciéndoles y a gritos cuánto le costó la burra para que no lo molestaran más. Y así otras historias, Doña Gertrudis de la Calle, una habitante de Envigado que vivió 100 años, la historia del apellido Barba, pues en nuestra región, pero no trascendió mucho. Habla también de la libertad de sufragio, la Por un tintero, que es un cuento que se lo cambió al editor de la miscelánea por tinta, porque se encontraba escaso de tinta. Entonces el editor le pidió un cuento y el doctor Oribe Ángel le dijo, no, pues yo se lo cambio por un tintero, que es que estoy falto de esto porque las importaciones de ese material no han llegado. Catón, que es una obra sobre este reconocido orador griego y romano, bueno, no recuerdo bien, creo que es romano, y habla pues como de este personaje. Consejos, el bien cae de arriba, es un texto que no se ha encontrado tampoco. Me hubiera gustado pues como poder encontrarlo, pero aunque hay referencias, no está el texto íntegro. La tiranía de la moda, el noble de antaño, y el salto de Guadalupe, que también hace parte del viaje por el nordeste, pero que la gente atribuye como un poema escrito por el doctor Uribe Ángel sobre el salto del Guadalupe. Aquí finalizamos ya esta conferencia y presentación extendida del libro, con la invitación pues de que lo consigan. Pues, estoy hablando pues todavía de manera general, porque el libro es muy extenso. ¡Harta! Los últimos años del doctor Uribe Ángel pues fueron bastante permeados por la enfermedad, pero al final de sus días él dice que está satisfecho con la suerte, con la tierra, pues porque le tocó todos los grandes avances en materia médica y tecnológicos propios de las revoluciones industriales europeas. Aquí hay unas fotos del final de sus días. Era un hombre supremamente reconocido. Quedaron testimonios en el Museo de sus bastones, con sus monogramas. Algunas imágenes, pues, un poco ya retocadas, alusivas a su figura, varias veces homenajeado. Retratado por Urdaneta y pues con sus grabados. Y bueno, esta es una de las últimas imágenes del doctor Uribe Ángel, que quise darle un poco de color como para ver cómo era el personaje, para darle un poquito más, sí, más vida. Bueno, su fallecimiento se dio en 1904, se dejó testimonio de su muerte por los hermanos Melitón y Horacio Marino Rodríguez, con su fotografía y honras fúnebres. Esta familia también se dedicaba al negocio funerario, tenían una agencia mortuoria por parte del papá de ellos, que también los incursionó, los apoyó para que incursionaran en las artes, pero dejaron también testimonio en una práctica muy habitual de los sepelios de estas personalidades. Fue muy austero, fue el velorio, digámoslo así, o velación en la propia casa del doctor Oribe Ángel, ahí a una cuadrita del Parque de Río, pero bueno, cargado pues de discursos y homenajes compilados en una corona fúnebre, que son unas pequeñas obritas que compilaban todos los obituarios y mensajes de condolencias de las personalidades de la época. Entonces, básicamente con eso termino, y el doctor Uribe Ángel, pues sí, a grosso modo, fue uno de los grandes impulsadores de la medicina, la literatura, la geografía y la historia, con gran trascendencia hasta nuestros días, un poco olvidado, salvo por nosotros los curiosos de la historia, y bueno, y por los profesionales en la medicina, quien reconocen los grandes aportes
y cuya obra está todavía por analizar, porque es lo que se ha hecho de nuestra historia, ha sido de manera general, no se ha hecho de manera individual, a través de estas biografías, que hay que hacerlas primero, identificar su producción para poder entrar al conocimiento que tenían en el momento y ver cuál fue su impronta y su legado que nos dejaron pues como en conocimiento. Muchísimas gracias, espero haber sido entretenido y que no se haya hecho muy extensa esta presentación. Doctor, nos colabore, deja de compartir la pantalla. Muchas gracias a usted. Sí, muchas gracias, ya finalizo. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación tan amplia e ilustrada. Creemos que es un personaje supremamente atractivo, muy singular en la historia nuestra. Su espíritu científico, promotor del desarrollo del pensamiento en diferentes campos, como decía, no solamente en la medicina, en la historia, en la geografía, inclusive en el desarrollo de la antropología de nuestras costumbres. No sé si alguno de los asistentes a este evento quiere hacer alguna intervención o tiene algún interrogante o alguna pregunta para el historiador. Reinaldo, ¿qué tenemos? No hay preguntas, concretamente hay saludos, pero no hay preguntas así como no. Ninguno de nuestros asistentes al evento quiere, alguno de ellos quiere hacer una intervención, complementar algo de lo que nos expuso Jorge Andrés. La señora Nelly Fernández dice bellas palabras del doctor Carlos León Gaviria. Cecilia Calixto dice buenas tardes, buenas noches, de gran interés, felicitaciones. El señor Néstor Escobar dice gran trabajo, Jorge y Carlos. Edna Giraldo, gracias por compartir tan buena investigación, la biografía más completa que he visto. Excelente trabajo, Jorge Andrés, felicitaciones. Néstor Escobar dice Jorge, muy interesante obra. Guillermo Giraldo Arango dice Francisco Saltúa, si no me falla la memoria, bueno. Guillermo, dice felicitaciones, excelente presentación. Soy Lidia Montoya Echeverri, está conectada por el YouTube. También se conectó por el YouTube la doctora Claudia Maritza Rodríguez. El doctor Guillermo Henao está levantando la mano. Doctor Henao, bien pueda, y el doctor Carlos Gaviria también. Carlos León Gaviria. Entonces, doctor Henao, por favor, usted y luego el doctor Carlos León Gaviria. Correcto, es una investigación extraordinaria, profunda, detallada. No había visto lo que conozco sobre Manuel Uribe Ángel, un trabajo tan profundo, admirable. Es absolutamente extraordinario. Sugiero, ya que veo al presidente de la Junta Directiva de las Medas, que de pronto se pudiera comprar ejemplares para repartir en el próximo congreso. Okay. Doctor Carlos León Gaviria. Gracias, doctor Henao. Doctor Gaviria. Bueno, no sé, él alzó la mano, pero no parece que estuviera ahí. Doctor Vélez, ¿sí puede hablar? Sí. Buenas noches a todos. No los pude acompañar desde el principio de la conferencia, porque como pueden ver, estamos en la labor de la atención de urgencias acá en la ciudad de Medellín. Pero valga anotar que resaltando el trabajo tan profundo que desarrollaron en esta presentación que nos presentaron ahora, nos dieron a conocer de una manera muy, muy amable y muy generosa. Creo que hay que resaltar cómo el papel del médico históricamente
y iba más allá del conocimiento específico de la enfermedad y del ser humano como objeto, sino más bien que el conocimiento del ser humano se convertía o lo convertía en sujeto de la cultura, sujeto del afecto, sujeto de las artes, de la belleza. O sea, un médico tenía una visión más holística del ser humano y tal vez eso nos llevó a tener grandes humanistas en esa época y hasta años no muy lejanos del siglo pasado, que desafortunadamente con los cambios que se han dado en los últimos años en los modelos económicos y especialmente en el modelo de salud que tenemos, ha transformado también los sistemas educativos y hoy en día los contenidos que impulsan, que promueven estos componentes humanistas de la educación del médico, cada vez son más escasos y nos volvemos más técnicos, más apegados a la cosificación del ser humano como ente patológico más que como un universo de influencias, de conocimientos, de arte y de belleza. Yo creo que es importante tener presente esta situación que nos plantea en este recuento histórico que toca todos los ámbitos en los que pudo el doctor Manuel Uribe Ángel intervenir de una manera exitosa en muchos de ellos y admirable en muchos de ellos, que nos llevan a pensarnos y a repensarnos a nosotros como profesión sobre esas posibilidades que teníamos y que debemos volver a rescatar en los nuevos médicos que estamos formando para que estas disciplinas que hacen parte del contexto del ser humano estén incluidas dentro de la formación de nuestros estudiantes. Sería ideal poder volver nuevamente a formar seres más humanos, más componentes holísticos, más humanistas, que nos permitieran volver a mirar, volver a tener este tipo de personas entre nosotros. Nuestros profesores, los que me tocaron a mí en mi generación, todavía tienen grandes componentes. No debo de admirar a mis profesores. Y, por ejemplo, pues el doctor Guillermo Henao, que está presente, me parece que tenemos todavía mucho que rescatar de ellos y ojalá todos nosotros pudiésemos transmitir a la nueva generación estos componentes. Parte de eso es la razón de ser de esta tertulia y de los foros y demás actividades culturales e intelectuales que queremos promover desde la Asociación Médica. Tratar de rescatar ese componente humanista del médico sin dejar de lado, pues, tampoco su parte técnica, su parte relacionada con la atención del ser humano en cuanto a su momento más crítico y más débil, que es la enfermedad, pero que además pueda formarse un contexto general de lo que es el ser humano a partir de los conocimientos de otras disciplinas y de las artes. Sí, así es. El doctor Uribe Ángel era un humanista, eso muy bien lo ha dicho. Por eso se le conocían con el nombre de sabios, muchos se los titulaban y los catalogaban así, porque reunían en una sola persona diferentes conocimientos. Dado ya después la especialización y necesidad pues misma de especializarse, como valga la redundancia, por los avances científicos, esto pues cambió. Entonces ya el componente holístico, como usted lo dice, se perdió. No obstante, el momento actual y la ciencia actual intentan conformar equipos de diferentes áreas para tener en cuenta este componente holístico, porque realmente, como usted bien lo sabe, un paciente es afectado no solo por sus afecciones físicas, sino también psicológicas y sociales. Entonces, es necesario que por lo menos los personajes o los profesionales en salud
también tengan un componente humanístico para que se den cuenta de esas necesidades y no cosificar, como usted mismo lo dijo, a un paciente, sino trabajarlo o intentar su mejoría desde diferentes aspectos. Y bueno, entonces también un médico debería formarse como en estas áreas humanistas, incluso tener conocimientos históricos y botánicos de nuestra flora y fauna, no para que los emplee, pero para así hacer alusión y saber que eso existe, y si se quiere especializar o tener un equipo de trabajo con botánicos y profundizar en eso y encontrar algún medicamento o algún componente fitopatológico, pues algo que lleve alguna enfermedad o algún medicamento lo podría hacer, pero si no tiene las bases desde formación, desde que eso existe, lo que un médico puede tener esa formación va a ser un poco difícil. Pero sí, muy acertado el comentario. El doctor Iván Ángel era eso, era un médico ilustrado con diferentes conocimientos que intentó no quedárselos para él, sino intentar promoverlos con sus coetáneos y contemporáneos. El doctor Carlos León Gaviria alzó la mano, pero yo quería comentar antes que señalar también aquí que estamos conectados con la señora, se identifica Mónica Los Ángeles de Bicentenario. Saludo y felicito por la tertulia, y por el Facebook también está conectado el doctor Luis Javier Castro Naranjo. Doctor Gaviria. Muy buenas. Muchas gracias por volverme a activar. Problemas técnicos, porque como ven, hoy ha sido una noche de bastante ocupación. Quería sobre todo agradecerle a Asmedas la oportunidad de expresar este conocimiento, de presentar este libro y de que ustedes conozcan su existencia. De verdad, muchas, muchas gracias. Y también muy agradecido con el profesor Jorge por compartir su conocimiento de forma tan generosa. Y finalmente, de verdad, agradecerles a todos los que están aquí escuchando este libro, la presentación, e indicarles que el libro se consigue en las librerías de la ciudad y que finalmente podamos difundir este libro, pues alcance una muy buena cobertura. Muchas, muchas gracias. Sí, muchas gracias a Asmedas por este espacio. Espero haber sido lo suficientemente claro para mostrar a este gran personaje. Y bueno, sí, invitación a que conozcan el libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos conferencistas, doctor Carlos León Gaviria y Jorge Andrés Suárez, por sus excelentes presentaciones. Quisimos con este evento también rendir un homenaje a Manuel Uribe Ángel y todos los pioneros del estudio de la medicina de manera formal en nuestro departamento, y a todo ese espíritu curioso y a esos pioneros del siglo XIX que contribuyeron con su trabajo al desarrollo de la ciencia, no solamente en nuestro departamento, sino en el país. Una curiosidad sin límite que iba mucho más allá de una disciplina e incursionaba en diferentes temas que propiciaron la consolidación del desarrollo del pensamiento científico en nuestro país. Muchísimas gracias y los esperamos el segundo miércoles del mes de junio con el evento académico de Asmedas, que se llama Asmedas Delibera, y en este evento vamos a presentar una revisión sobre la situación de derechos humanos en Colombia, donde tendremos algunos conferencistas de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Andina de Juristas y del CINEP. Muchísimas gracias y los esperamos el segundo miércoles de junio con el evento La Situación de Derechos Humanos en Colombia. Muchas gracias, pues, y feliz noche para todos. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, doctor Gaviria y doctor Suárez. Feliz noche, pues. Recording stopped.
Hasta luego, muchas gracias.